Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, como todos los viernes, a las 8 de la noche. Desde ya, tempranito, te pido que pongas el hashtag Legítima Defensa, a ver si logramos ser tendencia por novena vez consecutiva en las redes sociales. Nos podés ver en el canal de YouTube de Caras y Caretas, en carasicaretas.com.u y también en la fanpage de Facebook. Habrás notado en los últimos días que dos programas, de una tendencia distinta desde el punto de vista de lo que transmite la comunicación dominante, los medios de comunicación hegemónicos, han logrado ser eh, como un episodio curioso de Rey. A lo largo de toda la semana, que logró ser primera tendencia de audiencia de TV Ciudad, y nos viene sucediendo a nosotros viernes a viernes desde, desde que comenzamos el 15 de mayo. Esta situación que se está dando, este, esto que está demostrando la gente al apoyar estos dos proyectos periodísticos, en mi opinión, desmiente un discurso típico de los medios de comunicación privados de muchos años, de que en realidad los programas, la programación que había en la televisión tradicional respondía simplemente al interés de la gente. Nunca fue un problema de rating, siempre fue un problema político, un problema de orientación editorial. Y bastó que surgieran alternativas distintas, con un tipo de periodismo distinto, para que la gente nos acompañara. Yo creo que esto es una muy buena noticia para la democracia uruguaya. Y estoy muy contento, tanto de nuestro proyecto como el que dirigen, eh, conducen los colegas en TV Ciudad. Estoy muy contento y ojalá surjan nuevos proyectos, como diría Mao, que florezcan mil flores. Aprovecho además eh, para. Enmendar un error de la semana pasada cuando saludé al, al programa de TV Ciudad La Letra Chica que mencioné a sus conductores varones, pero no a la periodista Analia Matisic que conduce, co-conduce el programa. Y bueno, quiero enmendar ese error, pedirle disculpas de corazón porque además no. No estoy para nada de acuerdo en invisibilizar a las mujeres que asumen roles de conducción, protagónicos, en diferentes espacios de nuestra sociedad. Por el contrario, hay que estimular que cada vez haya más mujeres en todos lados, también en los medios de comunicación, y hay que reconocer su trabajo. Soy Leandro Grille, y así empieza Legítima Defensa. Iniciamos el primer bloque, la puesta a punto de Legítima Defensa, para hablar de los acontecimientos que han marcado esta semana. Nos acompaña, como todos, como todos los viernes, Soledad Platero, bienvenida Soledad, y Víctor Hugo Popi Avelando. Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa, aunque ya me avisaron que somos primera tendencia en redes sociales. Muchas gracias a todos y a todas los que nos están viendo, y como siempre, te recuerdo que te podés hacer, hacer socio de la comunidad de Caras y Caretas fácilmente, yendo a carasicaretas.com.uy barra socios o mandando un WhatsApp a un número que te van a poner en pantalla. Eso es muy importante para nosotros porque es lo que nos ayuda a financiar este proyecto que lo hacemos básicamente a pulmón y con el apoyo de todos ustedes y todas ustedes. Bienvenido, Soledad. Bienvenido, Poppy. Vamos a hablar un poco, les propongo iniciar hablando un poco de lo que sucedió al principio de la semana cuando el senador Domenech... Y el diputado Lust de Cabildo Abierto se presentaron en la Torre Ejecutiva a pedir la destitución del fiscal de corte Jorge Díaz, después de que Jorge Díaz había anunciado que se había iniciado una investigación administrativa sobre la fiscal Natalia Charquero de Colonia, porque esta fiscal, que era la que, te, la que había de alguna manera archivado la situación de Carlos Moreira, el intendente de Colonia, como ustedes recordarán, se estaba investigando el ofrecimiento de pasantías a cambio de favores sexuales. Pues bien, esa eh, esta fiscal había tenido una relación con el Partido Nacional, había eh, sido una militante y una militante pública del Partido Nacional, no una simple adherente. E incluso en algunas fotos se la ve cerca o de eh, el propio Carlos Moreira. Este pedido de destitución marca un, yo no diría que es el, el paso del rubicón, ¿no? Pero estamos hablando ya que desde la coalición multicolor se hizo una movida que pone po intranquilidad con respecto al respeto de las instituciones democráticas. Al menos esa es mi opinión. Pero, Popi, ¿qué, ¿qué te merece, qué reflexión te merece esto? Sí, y además me preocupa más todavía la respuesta de, del presidente de la calle Pou cuando no salió este, a respaldar la institucionalidad, porque en definitiva el fiscal de corte que dura 10 años en el cargo, dice, sí, y se... Sí, Toma ese periodo a propósito para que no dependa de cada gobierno quién es el, el fiscal de corte. Y dejó una respuesta ahí que no dice, no dice nada, no, ni, ni, ni respaldó, ni acusó, pero dejó una sensación de duda, a mi entender, una sensación de duda de cuál va a ser la conducta que va a seguir la calle. Porque además lo que hizo Jorge Díaz fue lo que marca la, la, el estatuto y la, y la ley orgánica de la fiscalía. Es decir, es este, no se pronunció sobre el fondo del asunto, simplemente planteó eh, la posibilidad de que, ¿por qué no se excusó la fiscal este, Charquero cuando, no por su actividad anterior, que seguramente todo el mundo, todos los fiscales han tenido actividad o han tenido, sino porque... Como decía, aparece en, una foto, aparece en una foto junto a Moreira, que es una foto, no es eso de que se acercan a la calle Pou y se sacan una selfie. Hay una mesa. Se supone que quienes componen una mesa se conocen, o, se, o fueron presentados ahí, y participan de algo en común. No es este, aquel que se arrima a tener un recuerdo del dirigente o lo que sea. No, comparten estrado, digamos. Y después tiene otra cosa la fiscal que es este que en un en, en la red social había puesto en Instagram en marzo del año pasado una frase que dice seguiré luchando por mi partido por mi sector y por mi 404 desde donde sea pero esa frase la borró la borró la borró hace unos sí, días. la borró, pero hay captura de pantalla. Hay de captura de pantalla. Manera, Igual es una, eh, hay una cierta tendencia. Recuerdo hace pocos días que hablábamos de que el general Manini, el senador Manini Río, le había dicho a todos sus sí, su dirigentes. Las... Si tienen en, la, en las redes sí. sociales, en Facebook ustedes pusieron, por ejemplo, hay que exterminar a los comunistas, bórrenlo. Como si eso claro. de alguna manera resolviera el problema de fondo, que es el haberlo manifestado con ese grado de convicción. Desde donde esté, ¿no? Desde donde esté. Desde donde sea. ¿No? Por lo menos está claro que merece una investigación, ¿no? Para claro, sí. más hay, este, yo recordaba que no tiene nada que ver con esto, pero como jueces se han, este, jueces, no fiscales, pero se han excusado algunos casos. Y recuerdo, el, no tiene nada que ver, es, es policial, pero recuerdo el asesinato de, de dos paraguayos que terminaron matando a una joven que estaba en una parada. El accidente. En el, el accidente. ¿Sí? y la, era hija de la secretaria, de la actuaria del juzgado de la costa, ahí donde estaba. Sí. Y la jueza decidió Escusa. excusarse. Es decir, que ella perfectamente se podía haber excusado. ¿no? Pero eh, a mí lo que me preocupa más es la, esa sensación de no pronunciarse sobre aspectos que son institucionales. Yo recordaba hace un rato, hablando de instituciones que van más allá de las definiciones políticas partidarias, el caso de la Corte Electoral en el primer periodo de gobierno del FA mantuvo la, la composición que venía de los gobiernos anteriores o del gobierno anterior. Y no fue modificada hasta este, el 2010. Y no hubo cuestionamiento. Nadie cuestionó las elecciones, nadie cuestionó ni las departamentales, ni las nacionales, ni, ni las internas que se dieron, que se dan en el marco. Entonces me parece que ahí hay, hay una cosa que hay que atender. ¿Sole, te parece que es para abrir los ganchos en términos de democracia, en términos de republicanismo, sí. ¿sí? mirarlo con atención? ¿O estaríamos exagerando si dijéramos.? Bueno, eh, me parece que en general Cabildo Abierto ha tenido una prédica sostenida de eh, protestar los fallos de la justicia, ¿no? Este, han usado varias veces la media hora previa para eso, para protestar por la cárcel eh, de los que están procesados. Por delitos de lesa humanidad. Eh, lo han hecho varias veces. En este caso, no es un pronunciamiento oficial del sector, porque fue el diputado Luz y fue un senador. No, no, no es que el sector se acercó oficialmente a decir, bueno, hasta acá llegué y si no cambian al fiscal, nosotros nos vamos. Pero, evidentemente, es una, es una tendencia, digamos. Uno puede ver ahí una tendencia eh, de del partido en general o de sus integrantes a desconfiar de los fallos de la justicia. En este caso en particular, además, lo de Jorge Díaz no es una investigación del fallo de la fiscal. Sencillamente es una investigación administrativa para ver si había un vínculo personal entre la fiscal y Carlos Moreira que hubiese hecho oportuno que ella se excusara de participar. Es sencillamente una investigación. Ni siquiera se abrió un sumario. Se inició igual, una, una investigación. Igual, perdóname, Sole. Igual, si bien Cabildo Abierto formalmente, como, como partido, no acompañó la posición sí. de luz de que, esto, de que la remoción del fiscal era condición para mantenerse en la coalición, sí el senador Manini dijo que había que destituir, que haría bien destituir al fiscal sí. y reencauzar la fiscalía de corte. Que es un término. Sí. Pero más, hay una cosa. Perdón, hay una cosa. Hay, otra frase de Manini fue que era bochornoso este periodo de la justicia. Cuando los historiadores vean, van a ver que este fue un periodo bochornoso. Y se está refiriendo a los juicios, a los militares acusados de... y a civiles, acusados de delitos de lesa humanidad. Entonces sí, creo es que... Es evidente que no tienen un buen relacionamiento con la justicia. O sea, Cabildo Abierto eh, no pierde oportunidad de mostrar que no está de acuerdo con las decisiones judiciales y que no confía... En esta justicia. Y su principal dirigente, además, pende sobre él un, sí, pedido, un pedido de desafuero ¿no? que, que él debe él ser tratado. Dicho, él había dicho en principio que no se iba a acoger a los fueros, pero eso ha ido como quedando en la nada, ¿no? Hasta ahora. A, a mí me parece central eh, que la población reflexione en torno a las. A lo que trasunta desde el punto de vista de la democracia, independientemente de las posiciones políticas, porque cualquier persona puede estar a favor o en contra de un fallo judicial, sí. o incluso de una de decisión de la justicia, aunque no sea un fallo, como una investigación administrativa. En general, cuando uno eh, se siente identificado con alguna de las partes, piensa, el fallo me, va contra mí o va contra. Claro. Eh, este, entonces uno puede entender eso. Ahora, no es lo mismo cuando figuras de, de semejante importancia, como son senador diputado, un sector político, que no es un sector político marginal, sino un sector político importante en términos de votos, se presentan a pedir la destitución de un fiscal que además no puede ser destituido por decisión del presidente, tiene que ser eh, la Cámara la que resuelva por tres quintos votos que no tiene la coalición multicolor. Entonces, hay una, una intención, por lo menos hay una intención de presionar a la justicia, que para mí es evidente desde que están esos discursos en la media hora previa que la población tiene que estar alerta de esto, porque es importante la independencia de poderes, pero no es solo importante desde el punto de vista de la concepción republicana, sino que los que participan de los poderes del Estado, cualquiera de ellos, tienen que estar convencidos y tienen que defender esa institucionalidad, aunque en algunos casos sus fallos o sus decisiones no, eh, no estén de acuerdo con lo que uno piensa. Eh, esto es una cosa que debería cruzar transversalmente al sistema político, por lo cual el silencio del presidente... Y es un silencio preocupante, porque uno no sabe en realidad qué es lo que piensa, por qué puede no pronunciarse. Porque también podría haber dicho, aunque estuviera de acuerdo, hay que defender a las instituciones. Pero no lo dijo. ¿no? Me llamo la atención sobre eso porque no lo dijo. Pero pasemos a otro tema, también importante, porque en la rendición de cuentas que está, eh, que está siendo tratada en el Parlamento, la coalición, el gobierno integró un segundo artículo. O sea, ¿cómo es el articulado de una rendición de cuentas habitualmente? Es una cantidad de números que eh, reflejan el balance de la ejecución presupuestal del año anterior. Eso en general se aprueba, porque por otra parte, no aprobar lo que significa es que eh, claro. estás en desacuerdo con los números, ¿no? Claro. Con si se gastó o no se gastó, si se ejecutó o sí. no se ejecutó. Pero la coalición eh, incorpora un segundo artículo donde dice: más allá de que vamos a votar este primero, o sea, el balance, queremos manifestar el rechazo de la política de gobierno. De el, del último periodo del Frente Amplio, ¿no? Lo cual generó escosor dentro del Frente Amplio, ¿no? Generó una, un, un gran debate. Eh, ¿Por qué te parece que la coalición está haciendo esto? ¿Y, y qué significa? ¿no? Es una cosa muy novedosa. Yo eh, pienso que lo que se está construyendo es un relato. ¿no? Primero es un artículo único, siempre se vota, como, como decías tú, siempre se vota eso. Está construyendo un relato de. en el sentido de que... ¿Cuáles son las causas que llevaron a esta situación de crisis económica? Incluso soslayando los efectos de la pandemia, en la medida que ha, sus medidas que ha tomado sobre las consecuencias económicas y sociales del coronavirus son insuficientes. Cuando además tiene un plan de ajuste que empezó en, en marzo con el decreto que reduce el 15% del gasto en el Estado. Cuando además todas las perspectivas de la ley presupuestal son de reducción, entonces hay que encontrar un responsable, porque esa, esa política de, de reducción de, de la, del gasto público va a llevar a una mayor crisis económica y social. Entonces, ¿quién es el responsable? Los que nos dejaron el país así. Por eso lo condenamos y lo rechazamos. Pero ponerlo como artículo de una ley es sí, una cosa. Es inaudito, ¿no? Poner eso, esa especie de rezongo. En una ley no tiene ningún efecto, es simplemente dejar asentado ahí que no, les, que no les gusta, claro. Pero, claro. Es, pero van construyendo pero es eso, sí. van construyendo una, una, una versión de los hechos. Entonces me parece que eso es lo, lo más importante. En el plano político, acá se construye esta versión. Acá los responsables son estos que tienen el 5% de déficit, etcétera, etcétera. Y también es una justificación para lo que vendrá después. ¿Qué es lo que viene después? Y después viene el ajuste, el ajuste presupuestal, que hay este. Que hay que ver cómo se van a mover los distintos ministerios también. Porque viene la ley de presupuesto. Viene la ley de presupuesto que entra el 31 de agosto, el plazo final, ¿no? Sí. Entonces ahí incluso tienen líos con las intendencias también, con todo, con el Congreso de Intendentes, porque van a reducir la... Lo que la OPP destina a ayudar a, la, a las intendencias a financiar. Entonces, hay una serie de, de elementos que van a ser muy problemáticos y hay que darle una justificación. Hay que ir generando el clima para justificar determinadas cosas. Y me parece que esa es la razón de, de incluir este artículo, de, de seguir hablando. Yo decía la vez pasada, recuerden que. Azucena, Arrebeleche dijo en su momento: nos olvidamos de los 900 millones de dólares. Pero todo indica que no se olvidan de los 900 millones de dólares. Serán 800, 850, 780. Pero la idea es recortar. Es recortar y, este, y, y a la vez, no solo recortar, porque además, este, hoy fue que estuvo, ayer estuvo este, en la calle Pou en, en Paysandú y dicen que le van a dar a ayudar al, 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 a los empresarios, a los inversores, y se, y se prevén más exoneraciones. Más exoneraciones para que pueda venir la inversión privada, o la inversión este, extranjera directa. Y más inversiones significa menos recaudación. Claro. Digo, más exoneraciones significa menos recaudación. Y si hay menos recaudación, el ajuste va a ser mayor. ¿No? Entonces, me, digo, en esa lógica que se están moviendo de de recortes, que es tan distinta a lo que han desarrollado otros países en, en función de atender a la pandemia, que uno se pregunta hasta dónde van a ir con eso, porque este, no se sale de, de recortando. Ahora, situación. perdón, Popi, Soledad, eh, tampoco va a ser tan fácil para el gobierno mandar un presupuesto con un ajuste, porque hay tensión, no es solo justificarlo ante la sociedad, hay que justificarlo ante la coalición, ya se, ya se ha trascendido que hay tensiones eh, de los diversos ministerios que, bueno, todos quieren que ajusten, pero al otro, de algún modo, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo vos visualizás que puede ser este periodo, que más puede ser un periodo de mucha movilización social, ¿no? En el marco de las cosas que se han aprobado en la LUC, no deja de ser algo que, que me parece como preocupante. Pero no sé cómo la ves vos, Sol. Sí, yo creo que sí, que va a ser un periodo probablemente de gran movilización social. Con todos los riesgos que eso tiene, ahora en este contexto de nuevo de pandemia, ¿no? que también ya hemos escuchado que parte de la responsabilidad de la circulación social del virus puede ser eh, debida a la movilización social. Pero eh, va a ser un periodo de movilización y, y yo creo que va a ser difícil que algún ministro que quiera hacer política acepte recortes en su cartera. Porque. ¿Cómo puede hacer política el Ministerio de Vivienda si no tiene un peso? ¿Cómo puede hacer política? Cualquier Ministerio, los ministerios necesitan presupuesto para poder llevar adelante sus, sus políticas. Y hay muchos ministros que son nuevos, digamos, y que están haciendo, empezando su carrera. Quieren cortar Quieren mostrar cinta, ¿no? claro, quieren mostrar, por lo menos que empiezan a hacer algo. Sí. Es difícil sin presupuesto. Sí, puede ser muy difícil, pero Alfie es una persona dura. no Aunque sí, yo creo que, que el panorama es complejo también para la coalición. Coincido completamente contigo. Me, de, mencionemos, me parece, dos cositas que sucedieron también en la semana que creo que merecen algún comentario. El primero es eh, el procesamiento, la formalización de un muchacho, un tuitero, creo que de, de Paysandú, que lo, lo procesan, lo formalizan por amenaza. Porque en algún tuit, cuando la calle Pou estuvo por allá, dijo. Eh, como que preguntó algo así si no había un francotirador. Eh, eh, no es la primera vez en estos meses que estamos hablando de esto, ¿no? De, de, sí, de, de, de... de vigilancia sobre los comentarios en redes sociales. Sí. ¿Qué te parece sí. eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, creo que vigilancia sobre las redes sociales ha habido desde hace tiempo. Eh, la gente también tendría que aprender que hay vigilancia sobre las redes sociales, ¿no? Este, y que cada vez tendemos a una sociedad que lee todo más literalmente. Entonces, a veces hay chistes que hay que pensar antes de hacerlos. Pero, sobre todo, me parece que es sorprendente porque. Por ejemplo, cuando se escuchó, se hizo público el audio de Beatriz Argimón diciendo, eh, de noche se escuchan los mensajes, eh, yo dije, no se metan con Fernando, etc. Cuidate. Cuídate. Eh, nadie, nadie consideró que ahí había que tener una intervención de oficio para ver este, eh, qué cosas estaba dejando entrever la vicepresidenta de la República. Y sin embargo, este, eh, enseguida se actúa sobre... El tuit de una persona que evidentemente está haciendo un chiste, porque no creo que fuera a contratar un francotirador para un magnicidio en Twitter. Nadie, no sé. No, y además, en el probable. caso del audio de, de, de la vicepresidenta, más allá de la serie de episodios extraordinarios, sí. el que termina internado en el Vilar de Bo, es el amenazado, es el, es el, ¿no? El, el denunciante. Sí, es el, el denunciante. Es una cosa sintomática, me sí. parece, eh, sin justificar que la persona ponga cualquier cosa en las redes sociales, claro. porque no se debe. No, me parece no, claro. que hay una cierta persecución. No sé, no quiero. Ambienta una cierta persecución, ¿no? La gente empieza incluso a autocensurarse, porque, ojo, una cosa que puedas poner en las redes puede terminar contigo formalizado. Sí. Eh, no sé, Poppy, si te merece algún comentario esto. No, no, yo creo que lo me parece que lo importante ahí algo de lo que decía Soledad. Es decir, este, las redes no son un ámbito privado. Y eso hay que tenerlo en cuenta para las bromas, para las cosas que se. Que se, este, que se ponen ahí, que se suben ahí. Y otra, obviamente, después aparece la desigualdad en el tratamiento de las cosas, porque a nadie se le ocurrió hacer una investigación sobre si hay espionaje o no telefónico en, en la torre ejecutiva. No, no se hizo. O alguna expresión de, que también afecta al republicanismo, cuando Argimón dice, nosotros estamos más allá del bien y el mal. ¿Y ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que estamos más allá del bien y del mal? no? Entonces me parece que hay una desigualdad en el tratamiento. Lo que hay que tener, como decía Soledad, cuidado con algunas cosas. Porque con la tecnología, gran parte de la vida privada desapareció. Vamos cerrando el bloque, pero hagamos mención, me parece que es un hecho importante. Que puede pasar como una anécdota, pero no lo es. El caso de este muchacho, peón, rural, creo que en Bella Unión, que le dieron con un rebenque, el capataz, no. No es la primera vez que pasa. Ha, eh, ha habido varios casos en los últimos años y para mí tampoco es un hecho aislado. Soy consciente de que lo que digo puede como meter en la misma bolsa un montón de gente que no tiene las mismas prácticas, pero es evidente que hay establecimientos rurales en el Uruguay donde a los, a los peones, que son los más humildes de sus trabajadores, los tratan como señores feudales, ¿no? Este, los, 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 a a rebencazos. Y esto hay que denunciarlo. En algún momento hay que, no sé, inspeccionar, buscar defender los derechos de esas personas, porque son personas realmente que están siendo vulneradas y agredidas en sus derechos, como trabajadores, en su integridad física, ¿no? Pero, pero me parece que ahí el asunto es cómo está naturalizado ese tipo de trato eh, con los peones, ¿no? Hubo un caso, efectivamente, el de un peón de salto que fue agredido, eso llegó a la justicia. Ese, ese trabajador. Finalmente, luego del proceso judicial, llegó a un acuerdo con el establecimiento para el que trabajaba, un acuerdo de indemnización, pero en todo este tiempo nunca más volvió a trabajar, nunca fue contratado por ninguna otra estancia. Él se dedica ahora a otras cosas. Nuevamente, el denunciante es el que el paga los patos rojos. Exactamente, eso, ¿no? o sea, la... el tipo que fue golpeado y denunció y la justicia resol... resolvió que tenía razón y había que indemnizarlo. Nunca volvió a conseguir trabajo en lo que él hacía, que era ser peón rural. Pero además, vos imaginate que esto pasara en un banco, ¿no? Que el jefe de sección eh, le pega al cajero porque no guardó bien un billete o por lo que sea. O sea, sería escandaloso. A todos nos parecería una cosa completamente. no me quiero ni imaginar el escándalo que sería, ¿no? En cualquier ámbito laboral urbano. Sin embargo, evidentemente eso es normal en el campo. El chiquilín se iba por la ruta caminando medio rengo y lo encontró una camioneta del sindicato y lo llevaron hasta donde vive, que además vive en la miseria, sin luz y sin agua, un chiquilín de 20 años. Y ellos lo llevan a hacer la denuncia y a atenderse al hospital de Bella Unión. Y el chiquilín sencillamente se había ido, porque eso es algo... Que se recibe con la pasividad con que se recibe la lluvia, el sol y la sequía. O sea, eso pasa en el Como campo. La, la resignación de la, los desahuciados. Digamos. Exactamente. Sí. Entonces, me parece que eso es lo más terrible de todo. No es un, un capataz que es un loquito. Será un sádico, por muchas cosas que se supieron. El tipo es especialmente sádico y, y abusador con los trabajadores. Pero no es, creo, esa una situación aislada. Así como cuando matan a una mujer en contexto de femicidio, no es una situación aislada. Creo que esas son conductas que están profundamente arraigadas en algunos ámbitos. Y que siguen pasando en el Uruguay de hoy. Seguí poniendo el hashtag legítima defensa. Gracias a todos y todas ustedes por estar ahí. Gracias Poppy, gracias Sole. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa. En Casmo, estamos para cuidarte también a la distancia, porque desde ahora todos los socios de Casmo cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmo te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmo, estamos para cuidarte. Negociar Es un arte con el que nacemos Blanco o tinto Y lleva los dos Por suerte hay un lugar donde no necesitas negociar Cuanto más compras, menos pagás Macromercado es negocio Nosotros vamos a necesitar más cercanía, claridad en las ideas, mucha humildad y mucho afán de trabajo colectivo. Porque esto no empieza hoy, viene de lejos y va a continuar. Lo vamos a continuar siempre. Y para eso, unidad, más unidad y más unidad. Porque la unidad no suma, la unidad multiplica. Una vez y otra vez van a intentar ponernos los unos contra los otros. Conmigo no lo lograrán y eso es un compromiso que yo asumo. Yo me comprometo siempre. Volvemos con legítima defensa y ahora nos acompaña nuestro economista de cabecera, Joaquín Toledo, que viene con una pregunta realmente interesante. Los impactos económicos de la pandemia, que han sido devastadores sobre todo en los sectores populares, ¿eran evitables? O eran inevitables. El gobierno no tenía nada para hacer en esto y, bueno, simplemente trató de amortiguar, de paliar un poco la crisis eh, sobrevenida. Bienvenido, Joaquín. Contanos un poquito cómo se responde a esta pregunta. ¿Qué tenés como respuestas? Buenas noches. Gracias, Leandro. Eh, es una pregunta difícil de contestar y voy a intentar dar algunas pistas y, sobre todo, mostrar alguna información que publicó la, eh, la CEPAL. Eh, la Comisión Económica para América Latina, un organismo que publica estadísticas e informes para toda América Latina, eh, que está haciendo un trabajo de actualización, de proyecciones, de cómo está impactando la pandemia y, lo más importante, cómo está impactando la, la pandemia en las variables económicas y sociales, pero también intentando medir el esfuerzo que están haciendo los países y las medidas que están tomando para reducir esos impactos. Entonces, la pregunta que, que nos hicimos fue, bueno, eh, está claro que la pandemia trajo resultados económicos complejos y sociales complejos, pero si uno escarba un poquito y se hace la pregunta, bueno, ¿cuántos estos, de cuánto estos resultados que estamos viendo eran evitables o no eran evitables? Eh, lo podemos ver en la presentación. Podemos poner la, la, la primera la primer placa. Estas son el punto de partida de la presentación, que es el 15 de julio, la CEPAL. Proyectó para el final de 2020 para Uruguay un crecimiento del PBI, que en realidad no es crecimiento porque es un menos 5%, es una caída del PBI del 5%, del, del 5%. Ya habíamos adelantado algo de esto. El Banco Central había dicho que iba a ser de 3% la caída, después se actualizó a 3,5%. La CEPAL acá da un paso más eh, y dice, bueno, en realidad va a ser 5%, pero los analistas en general coinciden en que va a estar entre un 3 y un 5%. Recordemos que. Esta medida es clave por eh, el, la pauta salarial presentada por el gobierno que vincula directamente la caída del PBI con la caída de salario real al, 2000, al 2021. Así que es una variable hiperrelevante y acá vemos un, una señal de que puede llegar a empeorar. Pobreza, que también hemos hablado de la pobreza. Estima la CEPAL que Uruguay en 2020 va a aumentar en 85.000 personas. La, eh, la pobreza en, en Uruguay Una cifra similar Un poco menor a un estudio que también habíamos comentado Que presentó la Facultad de Ciencias Económicas y Administración Donde estimaba que iban a caer Aproximadamente 100.000 personas Tal vez a finales de 2020 Alguna gente se recupera Porque algo el temporal ha pasado Pero hace una caída importantísima eh, Siempre y cuando no se complique decir, ¿no? la epidemia ¿no? De nuevo. Siempre y cuando mantengamos una senda Con los números que vienen ahora No están venimos, está muy lindos y otra variable que hasta ahora no se ha explorado mucho es la desigualdad, medida por el índice de Gini, que es el índice que se suele usar para medir la, la desigualdad, aumentaría 4,5% en Uruguay. El índice de Gini es una medida sintética, es un resumen que toma todos los ingresos de la población y mide la distancia que hay entre cada una de las personas y sus ingresos y cuanto más estirado esté el acordeón, más desigualdad y cuanto más eh, apretado el acordeón de ingresos, es menor la desigualdad. Porque básicamente ese índice y ese aumento del índice te está diciendo que los que tienen mayores ingresos en el Uruguay van a tener todavía mayores en relación con los que tienen sí, menores. Va a estar es cada relación. vez... Más eh, separada la brecha, o sea, van a concentrar más la cantidad de ingresos. Claramente los pobres van a ser más pobres y, bueno, esperemos que los ricos no sean más ricos, pero relativamente lo van a ser. Exactamente, esto es lo que se proyecta. En la siguiente placa, lo que les voy a mostrar es un índice de eh, restricciones de respuesta, se llama, por alianza, la Universidad de Oxford en Inglaterra tomó todos los países del mundo y elaboró un índice relacionado como a la cuarentena, digamos, cuánto los gobiernos hayan dicho ciérrese las cosas. Entonces, tomar en cuenta los, 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 los cierres de las escuelas, instituciones educativas, las restricciones a la movilidad y el transporte y el turismo, las restricciones a, lo, a la cierre de, lugar de trabajo, y si en Uruguay pasó y hubo que tomar distancia y cerraron algunos negocios y el gobierno exhortó y cerró las escuelas y demás. El índice agregado muestra, por ejemplo, en América, esto es América Latina, más, más, perdón, es América del Sur más México, y tiene el que tiene un índice más alto, o sea, el que más medidas tomó, Argentina, también relacionado con la evolución sanitaria de la pandemia, que llegaba a casi 93 puntos sobre 100. Y Uruguay, a pesar de todo lo que hemos vivido, que claramente tiene que ver con el distanciamiento, en realidad las medidas han sido bajas y tenía un 40-41%. Sobre el total de, de, los, de, los, de los 100 puntos. Esto significa que la pandemia en Uruguay fue la más light de todas. La, la menor cuarentena, la menor cantidad de restricciones. Es cierto que tuvimos muchas restricciones y la gente vaya si las ha sufrido. Claro. Pero otros países tuvieron el doble. ¿no? eso eh, to, Toma ese dato porque después eso tiene que ver con cómo evoluciona la economía. Y vamos ahora a la siguiente, a la siguiente placa. Está claro que cuanto más restricciones, más cadena de pago en economía cortas y más difícil se hace mantener trabajos y mantener los salarios. ¿no? Acá lo que tenemos, más allá de la tabla que la, la puse ilustrativamente, es eh, que Uruguay aparece destacado por la CEPAL como uno de los países que logró hacer, y ya lo hemos dicho también, una operación de eh, reventa de deudas se llama, o de millones soberanas de títulos, que lo hemos dicho, que es a poder acceder... A créditos internacionales y a inversiones internacionales para poder mejorar la calidad de la deuda y que inversores se vengan a este país. Uruguay destaca eh, entre los países de América Latina por haber sido los más exitosos. También lo hemos dicho, tuvo mucho para mostrar. Eh, tuvo una gran espalda financiera para salir a mostrar y lo hizo el gobierno sin, eh, sin mucho problema. Y en términos comparativos al tamaño de la población, al PBI, a la economía en su conjunto, Uruguay vendiendo los 2.000 millones de dólares de deuda, está encabezando eh, eh, exitosamente la adquisición de deuda en los mercados extranjeros en América Latina. O sea que fue el que consiguió más plata por persona. Fíjense este dato. Uruguay 2.000 millones. Y Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, consiguió 3.500, menos del doble. ¿no? Y Uruguay 2.000 millones. Ya lo hemos discutido por qué los consiguió eh, y cuánto tuvo que ver el legado que el gobierno no reconoce, porque por algo hice ese discurso a los inversores. Pero lo cierto es que Uruguay consiguió, en términos de su población, probablemente el fondo más grande para poder paliar la situación económica que se suscitaba por la pandemia. Entonces, tenemos, un, para poner un breve repaso para adelante, la siguiente placa: tenemos una situación proyectada. Eh, difícil sobre pobreza y sobre desigualdad, sin duda con el crecimiento, pero centrémonos en situación difícil proyectada en por esa desigualdad. Sin embargo, eh, no tantas dificultades para restricciones y una buena colocación de deuda, un buen acceso a mercados internacionales. Y ahora mostramos la, la, la siguiente placa, que lo que hace la CEPAL es ordenar del país de América Latina, que es El Salvador, eh, seguido por Brasil y Chile, que más invirtió para hacerle frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, hasta el país que menos invirtió y gastó para hacerle frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Uruguay es el país que menos invirtió sobre el PBI de los 17 países que tiene en cuenta el informe de, de la CEPAL que llega a un número de 0,7% del PBI. O sea, el esfuerzo, el gasto que hizo el gobierno para enfrentar los resultados que estaba dejando la pandemia negativos, alcanzó un 0,7% del PBI y significó ser el país que menos pesos puso para resistir los eh, resultados negativos que tuvo la, la pandemia. Sí, es un dato... Muy importante, porque tenés que Uruguay es el país que tiene, acceda a más recursos por, por, por su población, que tuvo la menor cantidad de restricciones, o sea que tenía la situación, si querés, más sencilla, y sin embargo es el que menos invierte y permite que pues, vayamos a una situación de 85.000 personas nuevas pobres a fin de año. ¿no? Quiero terminar con la siguiente placa, que es una cita textual de parte de la gira que hizo el presidente por Argentina, la, la, la gira virtual. Eh, en el programa eh, La Cornisa en Argentina, el 20 de julio, hace pocos días, que él dijo: el Estado hizo el esfuerzo que podía, que podía ser, que no fue suficiente. Es decir, que no fue suficiente lo asumió el presidente, pero también dijo que, le, que era, hizo un esfuerzo y el Estado hizo lo que podía hacer. La pregunta que Creo que o la conclusión que se desprende de lo que estuvimos mostrando era que, a diferencia de lo que dice el presidente, parece ser que posibilidades para, para, para hacer había y reconocerle que admitió que el Estado no hizo lo suficiente. Para peor, lo que sigue después, que no está citado acá, fue un reconocimiento a los héroes y a la solidaridad del pueblo uruguayo que, a pesar de que el Estado no estuvo presente... Cuando tenía que haber estado presente, las organizaciones sociales, las ollas populares y la solidaridad de los uruguayos fue muy importante. Entonces, como resumen, te diría Leandro, tenemos una situación de Uruguay que va a afrontar, eh, ya sabemos, pérdida de salario real, es muy claro como la CEPAL lo establece, aumento de la pobreza, a, a números que hay que irse varios, varios años para atrás para acordarse de eso. Un aumento de la desigualdad. Sin embargo, el Estado ha, ha, ha actuado con mucha um, eh, liviandad a la hora de enfrentarse. La Cepal lo marcaba, es el país que menos ha gastado. Pudo acceder a crédito, no tuvo por suerte las consecuencias sanitarias que tuvieron otros países. Y sin embargo, el presidente asume que el Estado no hizo lo suficiente, pero además plantea, como también lo hemos mencionado, una agenda de recortes al presupuesto de todos los ministerios una agenda de recortes a la ciencia, una agenda de, de, de recortes al medio ambiente, una agenda de recortes en la, en la educación y, eh, y cultura. lo que cierra un paquete donde la conclusión nos indica si el estado no puede o el estado, efectivamente, no quiere hacerse cargo de las consecuencias que vamos a vivir. muchas gracias, joaquín. es una pregunta que todo el mundo le quedará eh, ahí picando. fue porque no podía o fue una decisión. Y es muy importante esa pregunta, porque tiene hasta un componente moral, lo digo haciéndome cargo de lo que digo, pero no es lo mismo no poder que decidir, que tomar una opción por el empobrecimiento de la población. Ojo, no es lo mismo ajustar porque no hay más remedio que ajustar por una decisión política pese a la situación de emergencia que se había presentado en la sociedad. Es una pregunta que incluso te puedes hacer en tu casa cuando hay una restricción. ¿Qué haces? ¿Dónde cortás? ¿Cortás porque no podés o cortás porque en realidad estás decidiendo cortar porque no te interesa? No es lo mismo. Gracias, Joaquín. Eh, nos acompaña ahora. Vamos a. Bueno, bastante eh, relacionado con lo que está sucediendo en la situación económica que se está viendo en Uruguay y el empobrecimiento de la población y el deterioro de las condiciones laborales y de vida. Nos acompaña el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, bienvenido Marcelo, y Víctor Hugo Popi, avelando. Eh, primero, Marcelo, ¿qué, te, qué, te, qué, qué de reflexión te merece esto que, ya viene, que viene diciendo la CEPAL, que viene mostrando los indicadores internacionales, en torno a cuál fue la actitud del gobierno nacional en el marco de esta pandemia, para la parte económica, más allá de la parte sanitaria? Para mí confirma dos hipótesis que tenemos en el movimiento sindical. La primera es que la pandemia no se desarrolla en un terreno abstracto, se desarrollan las características de la formación social capitalista, que es una formación intensa en brechas, en desigualdad, en alta concentración de la riqueza y en alta generalización de la exclusión, y que esa pandemia entonces lo que hace es amplificar y reforzar el comportamiento desigual del capitalismo. Primer elemento. Segundo elemento, y esto es un análisis bastante complejo que hay que abrir a, a la discusión crítica, digamos, de nuestro pueblo, nosotros partimos de la base que el gobierno actual es un gobierno del gran capital, de las clases dominantes, del bloque de poder, especialmente vinculado al ambiente de los agronegocios y de la inversión transnacional, y que agotada la estrategia de insertarnos en el mundo sobre la base de la exportación de nuestras materias primas y recursos naturales bajo el progresismo con algo de distribución del ingreso que no la riqueza, se abrió un campo de disputa en el país, todavía estamos atravesando este terreno, entre dos posibilidades. De un lado, eh, la posibilidad de un proceso de cambios profundos que diversifiquen la matriz productiva, mantengan distribución del ingreso y la riqueza y profundicen democracia. Y del otro lado, si bajaron los precios internacionales de las materias primas, este, bueno, hay que promover un ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Este gobierno vino a eso. Es decir, aquí se vino a procesar un ajuste contra los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido, increíblemente, el desarrollo de una pandemia que nos ubicó durante un tiempo cada uno en su casa, que sacó del trabajo a la gente, en realidad generó un clima propicio para esos objetivos. ¿Opi? ¿La respuesta que puede, va a dar el movimiento sindical o el movimiento popular, la intersocial? Bueno, que, que viene dando, diría yo, porque si uno cuenta, estamos a cuatro meses, digamos, de, del primero de, de marzo de este año y hubo un gran 8 de marzo antes de la pandemia, donde, digamos, convergemos allí con, con los feminismos, que para mí también son una corriente emancipadora, digamos. Si nosotros miramos el caseroleo, si miramos el gran primero de mayo que hubo en Uruguay, fue el primero de mayo más grande del mundo, digamos. El 20 de mayo, la movilización del 4 de junio, el 27 de junio y lo que vamos a hacer en adelante, eh, ya de pique ahora el lunes hay una gran movilización de los trabajadores del frigorífico Canelones que están reclamando trabajo porque está, hace meses están en el seguro de paro y prácticamente las grandes transnacionales hacen que la sociedad le pague el salario a los trabajadores, porque un gran frigorífico que tiene cuatro plantas en el país va rotando y siempre tiene una planta en el seguro de paro. Eso significa que un 20% de los salarios los costeamos entre todos. La mesa de entes, que el 29 va a ser una movilización en defensa, digamos, de, de nuestros entes públicos y las empresas del Estado, y principalmente el 30%. De julio. De hecho, hubo una, una reunión por lo que sé de la intersocial que está el PITZNT pero está el resto de las organizaciones sociales más importantes por lo sí, menos en Uruguay es, eh, eh, que ya definieron una movilización pero para el presupuesto ahora el 30 el 30 de julio a las 17 horas en 18 de julio y, ejido, y una marcha hasta la plaza independencia se van a plantear allí nuestras opiniones contrarias a la ley de urgente consideración se va a insistir y se va a persistir en la plataforma de la intersocial, que justamente el centro de la plataforma es el ingreso básico de emergencia, que es lo que permitiría una inversión para que nadie quede sin un consumo básico y elemental, y a su vez se plantearían los criterios del Movimiento Popular para que en este marco, en vez de un presupuesto restrictivo, en vez de la regla fiscal que ya está anunciada en la Ley de Urgente Consideración y un recorte de las necesidades básicas del pueblo, haya un presupuesto que ayude. ¿no? Marcelo, ¿ya hay alguna resolución en el Pich NT con respecto a qué hacer con la LUC? Bueno, sé que FANCAP, por ejemplo, estaba planteando salir a juntar firmas, pero no, no sé cuál es la resolución del resto de los sindicatos, si es que hay alguna. ¿no? Yo creo que hay que abrir un gran debate en el campo popular que levante una perspectiva, digamos. Esta es una batalla de, de largo aliento. Está mucho en juego. Nosotros hemos definido que hay que desarrollar con un gran sistema de alianzas un movimiento nacional por el trabajo, porque el problema clave de los uruguayos hoy es que están en juego todos los puestos de trabajo del país, no solamente porque hay 200.000 personas en el seguro de paro, sino porque los seguro de paro se van terminando y ahí se abre la disyuntiva de si entran a trabajar o son despedidos o van a haber prórrogas en el seguro de paro o cómo resolver el reingreso de los trabajadores al seguro de paro. La negociación colectiva, que hay que defenderla, el salario, los derechos, las empresas públicas, y hay que desarrollar un gran movimiento, digamos, que permita defender los derechos y en algún punto pasar a la, a la ofensiva popular con un programa que no alcanza con lo que hizo el progresismo del 2005 al 2020. Yo en eso también soy crítico, porque el progresismo ha demostrado rendimientos decrecientes y límites. Y no alcanza, digamos, con complementar una matriz productiva dependiente con algo de distribución del ingreso, tenemos que industrializar el país, ir a una matriz productiva más sofisticada y profundizar los cambios. En ese sentido, es que nosotros habíamos dicho, no descartamos ninguna forma de la lucha, pero el miércoles en el Secretariado del PCNT se inició un debate que en los tiempos adecuados, mirando la relación de fuerzas actual, la foto... Este, mirando las dificultades, pero también las potencialidades del movimiento obrero, y no quedándonos solamente en la foto, sino organizando la película y sabiendo que los militantes influyen en la realidad, se abrió una discusión en el PICNT para tomar definición sobre si impulsamos un referéndum contra la ley de urgente consideración, en donde eso se aborde de conjunto, que allí sea un elemento. Para que se manifiesten todas las oposiciones al Poder Ejecutivo, nuestras necesidades de trabajo, de salario, de necesidades sociales que se canalicen en eso, y estamos abriendo una discusión que queremos además construir amplios acuerdos. No nos vamos a pronunciar de la noche a la mañana y a las apuradas. Queremos conversarlo también en la intersocial, queremos conversarlo con todas las fuerzas sociales y políticas que eventualmente puedan definir en ese sentido. Es decir, Vamos a un estudio y un análisis muy riguroso para pronunciarnos de una manera adecuada, porque es una batalla, eh, digamos que sea cual sea la definición que se toma, va a ser clave eh. en Ahora, la vida del país. Hay una pregunta, Turco. Es este, En medio de esto está toda la discusión sobre el salario, ¿no? Este, y eso va, seguramente es una batalla que antecede el planteo general que vos hiciste, que es contra todo el modelo, digamos. ¿no? Acá el problema es. La pregunta es: si la contradicción es salario-empleo, ¿qué significa el acta? ¿Qué diferencia tiene de un acuerdo? ¿No? Te referís al acta que hace el tres semanas se firmó sí. en el Consejo Superior Tripartito. Sí. Te agradezco la, la pregunta, Popi, porque es bien importante sentar las bases de lo que sucedió, porque también los grandes medios de comunicación y el Poder Ejecutivo presentaron las cosas como si hubiera habido un acuerdo, que no es lo que sucedió. ¿No hubo acuerdo? No hubo acuerdo. Este, Primer punto importante, nosotros no vemos, no vemos una oposición entre el trabajo y el salario. Es más, hay tanta ligación entre los dos conceptos que se retroalimentan. Yo te puedo decir que cuando hay una importante masa de desocupados, tiende a deprimirse el salario real del trabajador, pero al revés, cuando se estimula el salario y la jubilación de la gente por la vía de estimular la demanda interna, crece la actividad de pequeños industriales, comerciantes y productores agropecuarios y se estimula el trabajo en el mercado interno. ¿no? Aquí nosotros tenemos dos columnas en las cuales este, podríamos sostener que hubo algún grado de contemplación de propuestas del PCNT desde el punto de vista de convocar un diálogo nacional por el trabajo, un compromiso del Poder Ejecutivo que esperemos sea honrado de que cada vez que se necesiten las prórrogas en el seguro de paro, estas se van a conceder. Y en ese sentido podíamos decir que el Poder Ejecutivo efectivamente se arrimó a alguno de los planteos que hizo el PICNT. Y en la columna del salario, nosotros hicimos todo un esfuerzo por mantener el poder de compra del salario real. La primera propuesta que hicimos fue prorrogar los convenios vigentes antes del 30 de junio. Esto fue inmediatamente descartado por la patronal, que reclamó la patronal directamente... Tener la libertad de despedir a quien quiera y rebajar los salarios, pero no por la vía de que el salario está congelado y crece la inflación y por tanto se deteriora el poder de compra. No, por la vía absoluta de que si tú ganas 100, para seguir trabajando tenés que aceptar trabajar por 80. Después propusimos el 100% del IPC. Después planteamos la, la necesidad de correctivos que empaten con la inflación. Planteamos también que fueran ponderados los salarios más sumergidos. Lo que se configuran el acta son los criterios del Poder Ejecutivo, que nosotros, siendo, digamos, este, contestes de que hubo avances desde el punto de vista de generar un ámbito de negociación por el trabajo, declaramos insuficiente la parte salarial. Tanto no es así que no es un acuerdo, que cuando tú en el Ministerio de Trabajo firmás un acta de acuerdo, pones la fecha, las partes acuerdan y hay un texto único, aquí hay distintos textos. Lo que no puede superar una negociación, digamos, del de Consejo Superior Tripartito, es que no es lo mismo para los trabajadores discutir como están ahora con el 80% de los trabajadores en el seguro de paro y cuya primer prioridad en lo inmediato es volver a trabajar que discutir con la gente toda en el trabajo. Por tanto, esto es un patear la pelota hacia adelante por un año. Yo creo que el conflicto salarial está latente. Ahora, y se va a desarrollar... Ahora, pasó, pasó lo del Zunca, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción. Ah, para mí me, me confirma lo que se establece en, en cómo se paró el PICNT, que estableció que en aquellos lugares en donde ese piso básico que sale del Consejo Superior Tripartito se pudiera firmar por arriba, obviamente que nosotros firmábamos por arriba. Ahora, sepan ustedes este, que me tocó ir el miércoles a una reunión con la patronal del sector de las Curtiembres, y la patronal les planteó a los trabajadores tres cosas. En primer lugar, no pagarles el correctivo de los convenios anteriores. En segundo lugar, no dar ningún aumento en este año. Y en tercer lugar, liquidar los beneficios que están vigentes en los convenios de hoy. Es decir, para importantes contingentes de nuestra clase, estos criterios que nosotros declaramos como insuficientes son el piso que, si no existe, todavía cae más. Porque el problema es de cómo funciona el capitalismo a la hora de definir el salario. Si hay una enorme masa de desocupados, lamentablemente las reivindicaciones se deprimen. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de la estrategia del movimiento sindical? Apelar a la movilización, apelar en donde se pusiera, pudiera avanzar más arriba de todo esto que se avanzara, el caso de la construcción, el caso de los camioneros, probablemente la industria frigorífica y otros, y poner un piso que proteja a los más vulnerables. Ahora, el 30 de junio del año que viene, veremos en qué situación están los lugares de trabajo y por lo menos nosotros desde el movimiento sindical clasista, independiente de masas, obviamente que vamos a seguir defendiendo persistentemente el trabajo y el salario. Marcelo, repetime las características de la movilización. Además a la gente le interesa saber de la movilización del 30, no solo los aspectos de la convocatoria, sino los aspectos sanitarios, por cómo van a ser, porque no podemos eh, obviar que todavía estamos en la emergencia sanitaria. ¿Cómo es la característica de la movilización convocada por la Intersocial para el próximo jueves 30? por todas las organizaciones que componen la Intersocial, el jueves 30, manteniendo distancia social, sí o sí con tapaboca, a las 17 horas en 18 y ejido y marcha hasta la Plaza Independencia, con tres grandes ejes. La plataforma de la Intersocial, que subrayamos la necesidad de insistir en el ingreso básico de emergencia para, para la gente que hoy no, no tiene absolutamente nada. En segundo lugar, nuestro rechazo contundente a la ley de urgente consideración. Y en tercer lugar, los criterios del pueblo para el presupuesto que no puede ser de recorte, sino que tiene que ser de inversión pública para sostener la pandemia y el desarrollo del país. Muchas gracias, Marcelo Abdala. Muchas gracias, Popi Avelando. Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa y vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Legítima Defensa. Si pensamos en un municipio para la gente, pensemos también en un municipio saludable. Tenemos la ventaja de contar con muchos clubes deportivos en la zona. Por eso hemos ido hablando con cada uno de ellos para saber las necesidades, sus propuestas y qué cosas pueden ofrecer para el barrio. Eh, y a los clubes que tienen actividad social, ya la presencia en la comunidad abarca entre 3.000 y 5.000 personas de, de la comunidad. En Casmo, estamos para cuidarte también a la distancia, porque desde ahora todos los socios de Casmo cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmo te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmo, estamos para cuidarte. Es un arte con el que nacemos. ¿Blanco o tinto? Y lleva a los dos. Por suerte hay un lugar donde no necesitas negociar. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Nos vemos con Legítima Defensa. Muchas gracias a todos los que están poniendo el hashtag Legítima Defensa porque nos han transformado en tendencia en las redes sociales por novena vez consecutiva. Gracias a todos y a todas los que nos están mirando, los que nos miran desde el Uruguay y desde todo el mundo, porque por suerte nos miran muchos uruguayos y uruguayas que están desperdigados por el mundo, pero prendidos a este programa. Nos acompaña ahora el secretario general del Teatro del Galpón, Héctor Guido, y. La periodista de la Casa Soledad Platero, para hablar un poco de la situación que están viviendo los artistas en general, los actores y actrices en particular, y ese, esa esgrima que viene llevando Héctor Guido con el ministro Pablo da Silveira, donde se discute todo, ¿no? Hasta cuánta plata recibe el Galpón, cuánta plata recibe la Federación de Teatros Independientes y cuánta plata reciben los, los actores de los diferentes programas que hay, tanto a nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo como del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, Héctor, ¿cuál es la situación que está planteada en este momento para los artistas? Yo me imagino que los artistas, con todos los teatros y todas las actividades eh, eh, cerradas, están viviendo una situación de penuria ya a esta altura. Pero el gobierno sí. había dicho que con su fondo de 6.800 pesos para los eh, artistas que no tuviesen otro ingreso, de alguna manera paliaba esa situación. Eh, ese fondo, ¿a cuánta gente está llegando y cuánto, y cuánto realmente está a, a ayudando a la gente? ¿Es suficiente? ¿Cómo, cómo están mirando esto? Bueno, eh, en primer lugar, un placer de estar con ustedes. En segundo lugar, es una cifra absolutamente eh, imposible de concebir que sea una cifra digna como para estar asistiendo eh, a, a cualquier persona que pueda sobrevivir un mes con 6.800 pesos. En segundo lugar, de que efectivamente afecta a un núcleo muy reducido de los compañeros, es decir, quedan más de 3.000 que por supuesto no, no, no tienen ningún amparo. Pero todo eso es como una gran suma de todo lo que vos estás diciendo, cómo se considera la cultura, cómo se considera las artes, qué importancia le están dando en este contexto a nivel político en lo que es la, la cultura, y lo digo así claramente. Y lo que nosotros vemos es que no están siendo serios. Y creo que llega un momento que hay que pararse firme y decir, a ver, hay que tratar seriamente a los artistas, a la cultura, hay que hablar en serio, hay que hablar claro, y nosotros vivimos escuchando frases, es inminente que aparecen los teatros que se van a abrir, la frase fue, el teatro está en la gatera, está, no sabemos, o sea, son las frases, entonces digo, yo creo que nos hemos también... Acostumbrado como que al artista, nosotros podemos ir llevándolo más o menos. Fueron lo que toda la vida fueron haciendo, militando, haciendo los teatros, construyendo, haciendo la cultura a lomo propio, a militancia, con el apoyo de la gente y, digamos, con muy poco compromiso público. Y creo que hay absolutamente que decir basta. Y creo que yo vengo de una generación donde empezamos a hacer teatro. Y era obvio, elemental, cuál era la forma que hacíamos. Trabajábamos siete, ocho horas en uno o dos trabajos y a las siete de la tarde íbamos a un teatro. Pero vinieron otras generaciones, con otras cabezas y otras, y reivindican de que esto sea una profesión, que sea un trabajo y que se le respete socialmente donde está. Y lo que nosotros sentimos y lo que no hay es un respeto social como trabajadores. Donde no te reciben, no te contestan, no insistimos. A ver, no insistimos. Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasa con los teatros? Y bueno, será por un lugar cerrado. Y lugares cerrados son, son las iglesias, las misas, eh, los centros de enseñanza, lo que sí te ocurra. Los bares, los bolitos. ¿Cuáles? No hay absolutamente nada razonable, excepto de que estén despreciando prácticamente el trabajo del artista. Y creo que hay que decir basta. Y creo que es momento de que nosotros realmente eh, pongamos la, esta indignación que nos provoca el cómo nos tratan. Para decir, así no, eh. así no va, así no es. Y bueno, sometidos a la mentira, sometidos a, a, no sé, a tratar de dividirnos, hemos encontrado un capital por el cual no podemos perder nunca. La unidad hoy del movimiento artístico es fantástica, lo comprobamos todos los días. Y lo otro, el capital más grande que tuvo el arte toda la vida, la gente. Abrimos una feria, una campaña de socios, toda la vida, los teatros, los artistas, los músicos, lo que fue el canto popular en la dictadura, eso fue, el gran capital es el capital social, la gente que nos acompaña y por supuesto los trabajadores. Esos son los que nos sostienen. Pero también dentro de una sociedad tiene que haber un lugar de respeto y tiene que, tiene que ser muy franco y sincera la respuesta que nos dan. Realmente son muy confusos. Perdón, ¿te parece que esto puede ser... Porque es el Galpón, porque el Galpón ofrece una sala que es de los pocos teatros que tiene un aforo sí. tan grande y lo ofrece para todos los, para que todos los teatros independientes puedan eh, usarla y montar ahí sus obras. Eh, ¿Te parece que esto es porque es el Galpón? Sí. Porque en realidad las otras salas no son. Ahora, ahora lo digo totalmente que sí. Hay artículos de, de prensa. Es decir, Galpón, digo, el propio ministro. Hay, hay, los editoriales que tenemos históricamente de este ministro diciendo de todo de Galpón, eh, a ver, no cambia la persona. Tenemos un problema ¿Tiene real. Tiene inquina con el Galpón, te parece ahora. ¿Cómo? ¿no? Tiene inquina, ¿no? Es un, tiene, tiene un problema. Enojado ahora, Galpón, ¿no? No, no tenemos problema en tener diferencias. Y por supuesto que respetamos las diferencias. Pero bueno, el Galpón, esto que estamos haciendo es parte de la identidad. Nosotros no podemos abrir una sala de 800 localidades sabiendo que tenemos tantos compañeros desocupados. Con problemas. Realmente de sobrevivencia y decir, abrimos nuestra sala, no es nuestra, esta la construyó el pueblo de verdad, la construyeron los maestros que vienen de atrás, generaciones tras generaciones, 70 años de lucha. ¿Y qué decimos? Es de todos, apropiense de la sala, por favor. Hace un mes que está aprobado el protocolo sanitario por el Ministerio de Salud Pública, alguien que responda por qué no podemos abrir, y estamos hablando de 800 localidades y planteamos 120 personas. Es el único protocolo que propusimos un testeo a cada espectador que se sienta. No hay una sola objeción de lo que hemos planteado sanitaria. Si no es sanitaria, ¿qué es entonces? A mí me, me, me sorprendió el ministro, porque habló de cifras. ¿no? Él, él tiene. No es la primera vez, porque también había hablado de cifras con la alimentación escolar, ¿no? Pero diciendo, bueno, el Galpón recibe 28 millones de pesos, pero son cifras que los. Los siguientes días fueron desmentidas por Futi, por SUA, por el propio Galpón. Se desmintió el mismo, perdón, se respondió el mismo en Twitter, porque quiso justificarse en Twitter colocando las resoluciones de la Intendencia de Montevideo y la propia resolución o la propia ley que tenemos de subsidio del Parlamento, donde dicen que se derivan 14 millones de pesos de la Intendencia de Montevideo a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y a SUA, otro tanto que es un proyecto que elaboramos en el periodo con la Intendenta Ana Olivera, y claramente no existe, la, no existe el Galpón en esa resolución, la publica él. ¿Qué quiere justificar? No sé lo que quiere Que son fondos departamentales, por otro lado. Que no Por otra parte, creo que ministro. hoy hubo una declaración clarísima, de, de una declaración contundente de la Intendencia, donde aclara que nunca jamás la Intendencia transfirió al Galpón 14 millones de pesos. Y por otra parte, lo que, los fondos que él. Desde el Ministerio, por, por una ley que tenemos presupuestal, tiene que transferir esa a la FUTI, que curiosamente hace unos pocos días ya había eh, respondido a un pedido de informe del Parlamento, donde dice a dónde van y cuándo los va a distribuir. Por lo tanto, es inexplicable. Yo quiero decir que es muy posible que haya sido una confusión. Entonces digo, ¿qué problema hay en decirnos? Bueno, me confundí, porque yo creo que nosotros no. No, no tenemos otra intención que poder dialogar, poder distender esto. Ahora, eso sí, de aquí en más el artista tiene que estar en otro lugar. En otro lugar. Y es el respeto. Y es que vengan con la verdad. Y es que no nos tengan a nosotros cuatro meses sin trabajo y sin respuestas. Y de los únicos que hemos tenido una contundente respuesta ha sido de los científicos. Que tengamos claro fueron los que gobernaron todo lo que estamos hablando de lo de la pandemia, yo creo que una de las cosas que tenemos que sí saludar es que desde el ámbito político se le dio la derecha a que hable la ciencia. Y ayer todos tuvimos la oportunidad de escuchar lo que dicen los científicos. Y justamente lo que dicen, que hay que tener dos factores muy, muy claros. Yo deduje, cuidado con el miedo. No tenemos que tener miedo. Y cuidado, por supuesto, con, la, con aflojar, ¿no? Digo, bueno, nosotros nunca planteamos abrir todos los teatros a lo loco, porque a veces se piensa de que estamos planteando algo que va contra la salud o que estamos atentando contra las, las normas que está poniendo los, la, los científicos. Todo lo contrario. Todo lo que hemos hecho ha sido asesorado de la primera palabra a la última por un equipo científico de primer nivel. Y perdón, ¿te parece posible que el Ministerio sostenga que hasta que no se puedan abrir todos la, todas las salas? No se va a abrir tampoco el galpón, no les han dicho nada. Eh, a ver, que alguien haya hablado con nosotros, lo único que tuvimos en un comienzo fue una conversación con la directora nacional de cultura, Mariana Weinstein, donde se nos planteó el mismo proceso que se está haciendo en otras áreas de la sociedad, que es una apertura paulatina. Esa apertura paulatina va, va de los teatros de mayor aforo. Que, cuidado, yo sigo insistiendo, siempre tenemos que tener presente que la apertura de todo lo que estamos haciendo, escuchando a la ciencia, sí, tenemos que ser muy respetuosos y estar muy alertas. Eso, nosotros no estamos hablando de otra cosa que es ser este, contestes a lo que diga la ciencia. Entonces, en ese proceso eran las grandes salas de aforo, luego de pronto era una sala de menor aforo. Y eso que plantean los científicos, vamos a ver, avancemos y vamos viendo. Y ante el menor error, no hay problema. Retroceder. Ahora, yo creo sinceramente lo que tú decís, hubo un problema: que Galpón fue el primer lugar de espectáculo público que presentó un protocolo con todos los científicos del Pasteur, trabajando muchísimo palabra por palabra, que lo presentamos y dijimos: no es para nosotros, es para que las autoridades dispongan de esto que hemos estudiado. Y le demos un espacio para lo que ustedes quieran, para la música, para el teatro independiente, para los compañeros que no tienen trabajo, porque realmente nosotros de una u otra forma sí sentimos que somos una institución que tenemos cierta fortaleza y hay muchísimos compañeros que están muy solos y pasándola muy mal. Entonces, digamos, sí, es parte de la identidad de Galpón, somos eso. No podemos vivir sin pensar en el otro y ojalá eh, esto no se pierda nunca. Eso nos enseñaron así y seguiremos así. Muchas gracias Héctor Guido, muchas gracias Soledad Platero. La verdad que la situación que están viviendo los artistas y las artistas es tremenda, es tremenda. Y además el esfuerzo que tendría que hacer el Estado para tratar de subsanar o para tratar de paliar la crisis que están viviendo este sector no es un esfuerzo tan importante como para que el ministro empiece con diatribas. ¿no? Eh, sorprende un poco. Eh, quiero pensar que no hay un, una tirria, un enojo casi que personal con las instituciones teatrales y en particular con el Teatro Galpón y quiero pensar que no sea más por motivaciones políticas, pero las cosas por ahora están así. Seguí poniendo el hashtag legítima defensa, vamos a un corte y a lo que está pasando con Leandro Ureta que seguramente esté desopilante y volvemos enseguida con una entrevista central al maestro Héctor Florit. Hola sí, esta semana hubieron varios focos de coronavirus. Por acá estoy yo que encontré la solución. Esto es posta, encontré la solución para evitar los contagios. Quédate hasta el final de este informe y entérate cómo detener la propagación del coronavirus en nuestro país mientras que hablamos sobre lo que está pasando. <laughs> Si bien el coronavirus es el problema número uno en el mundo, en Uruguay tenemos que lidiar además con el doble discurso. Porque para muchos, el Uruguay de cero contagio no era gracias al pueblo, era gracias a las medidas del gobierno. Pero el Uruguay con algunos brotes, ese sí es culpa de la gente, es culpa de su falta de responsabilidad. Porque no se cuidan, la gente no se cuida. Es culpa del gobierno, abrieron las termas, los shoppings y los bondis están siempre hasta las pelotas. Disculpa, pero los brotes no fueron en las termas, fueron en las mutualistas. Es verdad, el otro día había uno en la estación comprando puchos con el uniforme del hospital puesto. Esta pelea es una grieta, social e ideológica, que lamentablemente muchas veces son los políticos quienes la fomentan. Como por ejemplo el ministro Salinas, que en referencia a los brotes y de forma solapada sale a decir esto. Hay que recordar que han habido aglomeraciones de agremiaciones que, con todo derecho, se, se, se juntan, pero juntan 15.000 personas. Hay personas de la FUS que han hecho una manifestación frente al Ministerio de Salud Pública 15 días antes con 1.500 personas. Y esas personas estaban todas con tapabocas estaban guardando de las distancias y es raro porque se abrieron los shoppings y algunos centros de estudios pero el ministro solamente nombra las aglomeraciones sindicales hashtag la culpa de los trabajadores y ojo está clarísimo que no es el mejor momento para las aglomeraciones pero mientras que algunos están en las termas disfrutando en plena recesión económica que ojo no está mal se pueden hacerlo bien por ellos hay otros que están peleando la para sostener sus condiciones laborales Está clarísimo que las aglomeraciones no ayudan a combatir el virus, pero tengo la solución. Dije que tenía la solución y voy a dar la solución. Esta es una técnica que evitaría cualquier tipo de manifestación por parte del pueblo. Implica solamente una cosa. ¿Qué onda, ¿Qué onda si el Estado uruguayo sacara un protocolo por el tiempo que, que dure la pandemia, hace un año, dos años, un protocolo que implique defender los derechos de los uruguayos? tipo que el Estado se encargue de que se respeten los convenios colectivos, que no permita el aumento excesivo y desproporcionado de los productos de la canasta básica, que no se aumenten los impuestos, que se ayude a esos que hace más de 150 días que no pueden trabajar, que se asistan económicamente a las ollas populares y que se haga un censo y se subsidie a todos aquellos que quedaron por fuera del sistema. Y si en vez de hablar de la herencia maldita del gobierno anterior, mientras que a los inversores extranjeros les pintamos un país de primera, ¿qué onda si el gobierno y la oposición trabajaran juntos para eliminar la grieta social? No sé, tal vez algunos pensarán que esto no incidiría en nuestro comportamiento ni en los contagios, pero yo estoy convencido que si trabajamos para ser mejores personas, la pandemia en dos minutos queda en un segundo plano. No lo sé, Rick, parece falso. Y ahora llega el momento que yo sé que muchos están esperando, pero antes te invito a retuitear este informe, agregarme en Facebook, seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Me faltan solamente 95.000 suscriptores para llegar a los 100.000. ¡Sumate! Estas son... Antes de arrancar con esta sección, quiero agradecerle a varios dirigentes de Cabildo Abierto que me hicieron llegar sus saludos para decirme que se divierten mucho con esta parte del informe. Y no lo digo de forma irónica, lo digo literal. Muchas gracias por la buena onda. Ahora sí, dale, largale. Estas son las Cabildo Frases de la semana. El domingo pasado, el senador por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, se cruzó con Sergio Puglia. Después de haber dicho que la agenda de derechos del gobierno anterior era una agenda pobre, porque solamente contemplaba cuestiones sexuales. Un día que era la agenda de derechos del Frente Amplio, que comprendía derechos muy vinculados al tema sexual, pero que no comprendía derechos vinculados a otros problemas muy graves en Uruguay. Por ejemplo, eh, el tratamiento a los chicos con síndrome de Down, el tratamiento a los chicos con TEA. El tratamiento a los celíacos, bueno, y a muchas otras cosas. O sea que este, mi referencia era que era una agenda pobre, ¿eh? que comprendía temas de, de, de orden sexual. ¿Y ¿A usted le parece ¿no? que es pobre que haya gente que se considera discriminada y que no tiene los mismos derechos que tiene usted? No, que me parece muy. Me parece, me, muy ¿le parece bien? que esa agenda, y no estoy atendiendo claro, al no. Frente Amplio. ¿Le parece que una agenda que va en, a través de los derechos de derechos de distintas minorías que se vieron discriminadas? y perseguir. Yo no estoy no los mundo. tienen. No. Usted, eh, a mí me, me parece un todo una falta de respeto. a mí me parece todo una falta de respeto, desde todo punto de vista. Bueno. Ahora ponele que si la agenda contemplaba un montón de derechos para este colectivo es porque en materia de derechos este colectivo estaba en el horno. Si te pones a sumar esta agenda de pobre no tenía nada. Pero bueno, yo no voy a ponerme a hacer un resumen al respecto ahora. Ya lo hicieron los pasteles No importa mi opción sexual Yo me caso La interrupción voluntaria Del embarazo Cambio de género De mi entidad Reproducir Asistir al trans Y el que los ojos Se cura Con los médicos De Cuba La investigación De crímenes De la dictadura también esta semana Domenech y Eduardo Lust, por Cabildo Abierto, impulsaron la destitución de un fiscal. Y fue muy gracioso porque cuando lo apretaron a Lust dijo dos cosas de las que se notó que se arrepintió a los dos segundos. Pero ya las había dicho. Entonces ahí Cabildo tendrá que resolver si eso, si esa falta, esa situación que se está dando y que debería cambiar a medida que nosotros sigamos en la coalición. Ah, ¿a, ¿a ese punto puede llegar este, el análisis que haga Cabildo Abierto de la resolución del presidente de la República? Bueno, a ese punto llego yo. O sea, primero habla como representante del partido, como diciendo que si no se destituye al fiscal, Cabildo Abierto podría retirarse de la coalición. Y dos segundos más tarde dice, no, no, estaba hablando por mí nada más. ¡Capo! Y como dijo que él hablaba solo por él, le preguntaron si él sería capaz de abandonar la coalición en el caso de que no se destituyera el fiscal. Y automáticamente reculó enseguida. No va a soltar la teta que acaba de agarrar para amamantarse durante los próximos cinco años. Pero, ¿usted en particular, usted personalmente, se cuestionaría su permanencia en la coalición de gobierno si el presidente de la República no atendiera este pedido? Bueno. A mí, a mí si me, se me pregunta, ¿qué opinas tú de qué es lo que debía hacer Cabildo? Yo entiendo que Cabildo debería dejar la coalición. Es muy fuerte lo que acaba de decir. Y para terminar, Alba Berreta, quien fue candidata a diputada por Cabildo Abierto en Colonia y salió a denunciar que muchos cabildantes estaban abandonando el partido defraudados. Porque habían descubierto que estaba siendo dirigido por una cúpula de militares que ejecutaban decisiones como si fuera un ejército. ¿A alguien le sorprende esto de verdad? O sea, es un partido militar fundado en torno a un ex general del ejército y sus amigos militares. ¿Cómo te puedes sentir defraudado de esto? ¿Sentirse defraudado de los aspectos militares de Cabildo Abierto? Es como salir defraudado de un McDonald's porque venden solamente hamburguesas. ¿Esta gente dónde vive? ¿En un Tupper? Todo por ahora, nos vemos la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando. Acordate que puedes mandar un WhatsApp al 094-633-680 si querés recibir este y otros videitos de humor directamente en tu celular. Espero que hayan pasado bien, que se hayan divertido, que hayan reflexionado y que no se hayan ofendido. Después de todo, lo que dije acá, lo dije en legítima defensa. Volvemos con legítima defensa. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas las que están ahí. Eh, como han acompañado desde el 15 de mayo esta propuesta por streaming, que pese a ser por streaming, cuando todo el mundo pensaba que una propuesta por streaming no podía tener eh, semejante caudal de audiencia, lo tiene. Y lo tiene y se puede medir, lo cual es bastante decir porque no te creas tanto las mediciones de rating que después difunden las empresas hegemónicas. Esto acá vos podés ver. Cuánto nos ven por Facebook, cuánto nos ven por YouTube, y saber cuál es el impacto real que está teniendo este programa. Pero todo eso es gracias a vos, gracias a ustedes que nos miran. Tenemos el agrado, dos, tenemos dos agrados. Uno lo voy a mencionar para la gente, porque siempre, mucha gente nos había dicho que no teníamos una mesita con una copa de agua, y ahora tenemos por primera vez mesita con copa de agua. Pero además tenemos el agrado de recibir al maestro Héctor Florit, una. Dirigente sindical durante mucho tiempo del gremio de maestros de la FUM, de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Pública y además ex consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria. y Bienvenido Héctor, muchas gracias Muy por venir. Gracias, ir. gracias Leandro. Eh, lo primero que te quiero preguntar es, eh, porque yo al principio, la primera vez que el ministro Pablo da Silveira habló del tema de la alimentación escolar, de la cantidad de viandas que se estaban entregando en la pandemia comparado con lo que se entregaba eh, todos los días, él decía, estamos entregando 60.000 viandas cuando habitualmente se entregan más de 200.000, sembró la sospecha sobre qué se estaba haciendo. Pensé, está queriendo sembrar suspicacia porque es como la onda, ¿no? Sembrar suspicacias en cada una de las reparticiones del Estado sobre lo que se hacía antes. Pero cuando empezó la insistencia, y a mí me vino el miedo, pero yo no sé si es un miedo exagerado, no sé si realmente el ajuste que se está planteando incluye la alimentación de los niños de las escuelas públicas. Yo realmente me sorprende porque nunca me imaginé que pudiese venir por ahí, pensé que eso era como algo de consenso social, una política. Sí. Yo, vieja, yo creo que man. se está generando un clima de duda, de sospecha, de desconfianza, de implicancia y en ese clima empiezan a haber actitudes de autocensura, de reprimir eh, algunos legítimos derechos, el ejercicio de algunos legítimos derechos. El otro día encontramos en las redes sociales la denuncia de un grupo de padres de una escuela de Montevideo que la directora exigía que los alumnos se autodeclararan pobres para poder acceder a la copa de leche, que seguramente fue una directora que este entorno de presión, de denuncia, de sospecha, la llevó a tener una actitud obviamente inaceptable pero es el cuadro general el que va redundando en este tipo de recorte, en primer lugar, autoinferido, de familias que hoy entran a dudar, ¿la alimentación es un derecho universal o es un derecho para los más pobres? O estoy de vivo, ¿no? O Hay estoy... familias que piensan... No estaré de vivo porque yo le puedo dar la alimentación a mi hijo y estoy como sacándole comida a los que no pueden. Claro. Yo, me preocupa que haya gente, que, familias que estén pensando en eso. ¿no? Y, y porque además eso supone volver al comedor escolar de los orígenes del año 1920, que empezó focalizado en los niños en más necesitados, los niños de las escuelas al aire libre, que tú, tú sabes el origen de este tipo de escuela era la población más vulnerable, hijos de, de, de tuberculosos, con graves riesgos sanitarios o en extrema indigencia. Ese fue el origen de los comedores. Después los comedores eh, crecieron, se expandieron, llegaron a las escuelas rurales, llegaron a las escuelas especiales. Hoy hay 100.000 prestaciones de escuelas que tienen alguna modalidad de extensión del horario. Entonces el comedor se fue corriendo y empezó a servir para tres fines la alimentación, la nutrición, la educación para la salud, para los equilibrios alimenticios, para tener una dieta equilibrada. En, ese, en esta dimensión es muy interesante el aporte que hacen los comedores. Hay una investigación, la, la tengo por acá, que, que refiere justamente a los efectos beneficiosos de los niños que tienen las tres ingestas en la escuela, en el comedor escolar, los de tiempo completo, tiempo extendido en cuanto a que tienen un mejor desarrollo en la relación estatura-peso y menos incidencia de ese factor nocivo que es la obesidad y el sobrepeso que está afectando a un porcentaje muy alto de niños por arriba del 25%. Y el tercero, que la construcción de la empatía de la ciudadanía, el que comparte el banco escolar que aprende a reconocerse como igual. Usando los mismos derechos, decía José Pedro Varela, obviamente se extiende, y con, con más razón si quieres, al, a la mesa del comedor escolar, donde el hijo del obrero y el hijo del doctor comparten la mesa, comparten el menú y hacen uso de un mismo derecho. Entonces, este cambio fue pasar de aquel comedor focalizado en situaciones de extrema indigencia a un comedor un, como derecho universal. Que acompaña la extensión horaria, que acompaña la educación para la salud, que acompaña la pauta de construcción de ciudadanía. Este comedor, este comedor que construye democracia, que construye república y que construye igualdad, es el que está siendo cuestionado por el ministro de Educación. Espero que sea por desconocimiento, porque si no, no se podía decir este, que era solamente que eso, para los más eh, pobres. Eh, eh. Es polite, es diplomático. Espero que sea por desconocimiento. Pero es por desconocimiento. Yo quiero saber si, yo creo que la gente tiene que saber si por lo menos vos, que sos una persona con una enorme experiencia y trayectoria en la, en la dirección, bueno, no solo en el magisterio, sino en la dirección de, de la Administración Nacional de Educación Pública, ¿pensás que está en riesgo, por ejemplo, en el próximo presupuesto o está en riesgo en los próximos tiempos? La alimentación de miles de niños en las escuelas. Yo, eso, tal vez sea muy arriesgado decirlo, pero quiero eh, conocer tu opinión, quizá tu conjetura de repente. La, los comedores escolares, la alimentación escolar está bajo sospecha. El presidente de codisan dijo que no había riesgo. Yo entiendo que sí hay riesgo. Creo que la forma de saber si estamos o no en una situación de riesgo es si el, la recaudación del impuesto de primaria se va a respetar íntegramente. Ahí hay 3.500 millones de pesos que se recaudan a través del impuesto y que el 63% va a la alimentación y el resto se destina a otros gastos de funcionamiento y de mantenimiento a inversiones imprescindibles para primaria, que son gastos también bastante rígidos, es decir, es difícil recortar de ese 30 y pico por ciento que queda por afuera de la alimentación que constituye, por ejemplo, por ejemplo, el transporte para discapacitados, el transporte para niños en escuelas rurales, el ah. transporte para campamentos educativos, colonias escolares, centros de pasantías, internados rurales, internados para, para chicos con, con discapacidad, el, la limpieza en las escuelas, los servicios de vigilancia, el servicio 222 o la, la vigilancia privada. El, el mobiliario escolar, las eh, 175 millones para mantenimiento de las escuelas, las obras menores. Eh, es decir. Claro, claro, cualquier ¿a cosa cuál que tocas ahí cosas, es un el desastre. El ministro ¿no? piensa que le podría, podría recortar. Difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, mi preocupación es estos 2.100 millones, el 63% del impuesto que es alimentación es la parte, el porcentaje más grande. Si producto de estos cuestionamientos, no solamente el ministro, porque después hubo repiques, ¿verdad? La, la actual directora general de primaria habló de la experiencia en España, que se pagan tickets, después dijo que era una referencia familiar, que de ninguna manera lo estaba planteando, pero bueno, hay cargos en los cuales los comentarios... Este, tienen que ser cautos, prudentes, porque son cargos de, de representación. La senadora Bianchi fue, bueno, mucho más allá, ella sugirió que los niños se llevaran la comida de la casa, este, desarmando mágicamente todo lo simbólico que implica esta dimensión de construcción de ciudadanía, de comer lo mismo, ¿verdad? Y por supuesto, desconociendo que hay una reglamentación muy estricta de primaria por la cual no se puede comer en, en la mesa un menú que no sea el menú oficial, ¿verdad? Entonces, estamos entrando en un clima donde hay muchos actores que señalan formas de gastar menos, con aquel adjetivo del ministro del gasto fabuloso. Entonces, si no se va a tocar el impuesto... Lo, lo más fácil es que, que se le comunique a la opinión pública que el refuerzo del crédito que tiene que dar el Ministerio de Economía, eh, esto es una cuestión un poquito técnica del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto se gasta cuando hay dinero, cuando hay financiamiento, esto se logra a través de la recaudación del impuesto de primaria, y cuando hay autorización para gastar, que se llama el, el crédito presupuestal. En el caso del impuesto de primaria hay un crédito básico de unos cerca de 2.000 millones y después que comienza el ejercicio y está, empieza la recaudación, se aumenta el crédito y se lo lleva al total de la recaudación que son 3.500 millones. Bueno, a mí me gustaría saber si ese crédito efectivamente ya se autorizó, con lo cual tenemos la tranquilidad que no solamente se está recaudando a través de la DGI, sino que además el poder político autoriza al organismo a gastar. Con lo que si llegara a quedar algún remanente del gasto proyectado en alimentación, bienvenido porque podíamos mejorar algo más los textos escolares, las bibliotecas que también salen del, del, del impuesto, obviamente las obras de mantenimiento, las reparaciones, aunque yo tengo todavía muchas dudas, de cómo continúa el servicio de alimentación en este marco de, bueno, de servicios excepcionales como se están dando. ¿verdad? ¿A vos no te consta que ya se haya autorizado ese crédito excepcional? ¿Ese no, que es, no. Eh, no es excepcional. ¿verdad? No es, es la ampliación, la ampliación que, es, que ajusta la autorización a lo que se recauda. No, no me consta, pero ojalá esto sea una tranquilidad que le pueda llegar a a los contribuyentes sobre todo, ¿verdad? Y a, y a los y, y a las escuelas y a los administradores del Consejo de primaria el, el ministro dijo en comisión incluso que eh, sembró sospechas, ¿no? Casos casos donde decía bueno eh, tantas comidas, pero en realidad comieron tantos y qué pasó con ese sobrante, como si hubiera una especie de, de sobrefacturación o de las comidas, ¿no? Implicancia una sí un derroche, ¿no? Este, él, él fue particularmente agraviante con las autoridades salientes y con las directoras. Si tú me permitís un segundo para sí, que el claro. que escucha entienda cómo funciona un comedor escolar. El comedor escolar funciona sobre un padrón, es decir, la lista de niños que pueden comer, que, que se hace a partir de la solicitud de los padres al maestro, el director junta las listas que hace cada uno de los maestros, no estoy hablando del tiempo completo, que obviamente es universal, ¿verdad? O tiempo extendido, estoy hablando de una escuela de cuatro horas. Ahí, en una escuela que puede tener 400 alumnos, cada maestro elabora la lista de aquellos padres que, haciendo uso de su derecho, solicitan comer y se envía la nómina eh, con la autorización, con el visto bueno de la inspección al programa de alimentación escolar y ahí si es un comedor tercerizado se le encarga a las empresas que mandan o bandejas o comida granel o se le dan las partidas para que el director administre. Es decir, se calcula cuánto es lo que le corresponde a una escuela en función de la cantidad de almuerzos que tiene por la cantidad de niños que están autorizados a comer, para poner un ejemplo concreto, en un comedor tradicional. Por almuerzo, se da, por almuerzo y por niño se da un poco menos de 30 pesos, 28 más o menos. Con esa plata el director tiene que gestionar todo el comedor con el asesoramiento del nutricionista. Entonces sabe a principio de mes que un mes de 20 días va a recibir... 28 por 20 por niño, creo que da 560 más o menos, y eso lo multiplica por 100 o por 200, y son los 56 mil o 112 mil pesos, si la cuenta me están saliendo bien. Bueno, ahora es la, venimos a Con eso el director trata de administrar un servicio que es muy exigente, porque hay que atender a los proveedores, porque hay que atender a las auxiliares, porque hay que ajustar el menú, porque vienen las nutricionistas, y a fin de mes rinde. ¿Qué quiere decir que rinde? Que suma todas las boletas, se le entrega esas partidas, paga a los proveedores. Cada una de esas boletas la firma el cocinero, la firma la, la inspectora de la escuela, la firma el presidente de comisión de fomento, un representante de la comunidad, la firma la directora. Va y se presenta ante el país, se rinde el comedor. Yo tuve muchos años comedor, es una práctica muy estresante porque no puede faltar ni un peso, porque si no se devuelve la rendición para empezar de nuevo. Está sometido a un montón de controles, digamos. ¿no? Enormes. Son profes... Porque, bueno, por supuesto, después la rendición pasa a los contadores de Hacienda, ¿verdad? Falta mm. la parte de intervención de la delegada del Tribunal de Cuentas. Todos esos controles y toda la gestión del comedor tiene una enorme recae en la responsabilidad de los auxiliares, los maestros, las directoras, las, el presidente de comisión de fomento que avala, la nutricionista que controla el menú, la inspectora de la escuela antes de entrar las boletas haciendo. Cuando alguien dice que entre el número que yo pedí de comensales y le, que le di de comer hay una diferencia. ¿O es un problema simple, cuando yo organizo un asado para 20, compro carne para 20 y van 18? Claro, los niños no. que faltan, por ejemplo. Claro, exacto, son estos. Son, los dos que no fueron al asado son los niños que faltan todos los días en una escuela. Bueno, eh, si lo aclaramos así, si el ministro sale, claro, y lo vos aclara Tenés así, que tener prevista la comida capaz que desde el día anterior, ¿no? Entonces. Por supuesto. ¿Sabés qué niños va a ir, que uno se enfermó y no fue? Por supuesto. O sea, te queda como un menú más. Eh, primaria, uno de los problemitas que tiene primaria es que todavía tiene un, un porcentaje de inasistencias alto. El año pasado, sobre 186 días hábiles, la asistencia fue 161. Es decir, hay un 14-15% de inasistencia. Si el problema es un problema de registro, el ministro sale y lo aclara, dice, bueno, es la diferencia entre los que tengo en lista. En el padrón del comedor y los que efectivamente asisten cada día. Y todos los días eh, faltan un 10, un 11, un 8 o un 15%. El promedio, el 15%. Si no es así, y lo que se está instalando es la sospecha sobre la gestión, no se está atacando el consejo anterior, no se está atacando a Irupé, a Pablo o a mí. Se está agraviando a toda esta gente que gestiona el comedor. El comedor funciona, los tradicionales, porque el presidente de comisión de fomento, la vecina que da una mano, eh, el estanciero que manda en la escuelita rural un, un capón, eh, el director, todos esos trabajan honorariamente, porque el director que tiene comedor a cargo cobra exactamente lo mismo que el que no tiene comedor a cargo. Eh, eh, los demás, los auxiliares, la cocinera, etc., dedican muchísimas más horas que las que efectivamente se les remunera. Hay un compromiso con la comida de los niños, con gestionar con estos 27 o 28 pesos los almuerzos, con promediar un dólar por día por niño para poder dar de comer a 300 mil porciones por 270 mil dólares por día es decir es menos de un dólar de promedio por, por porción que hay que ser muy cuidadoso cuando se eh, ataca se descalifica o se pone en tela de juicio nada menos que la alimentación y un comedor que es orgullo en américa latina voy a hacerte una pregunta es dura la pregunta que te voy a hacer porque yo quiero saber a quién le convendría obviamente a nadie le conviene que los niños no coman no pero a quién le convendría ajustar ahí. Al Estado o a los que pagan el impuesto a primaria. ¿a qué, ¿Quién le puede convenir esa... Porque se está ambientando un ajuste, ¿no? Porque si vos pones en brazos pechas, son brazos pecha, al final uno tiende a creer que, bueno, ellos quieren, el gobierno, por lo menos el ministro, quiere repartir menos porciones. ¿no? Mi pregunta sería, el, el decreto 90 eh, del 2020 que obliga a los organismos, no a la NEP. Seamos claros, a la por la escrito no, por, por, digamos, explícitamente a la ANEP no está obligada. Pero, exhorta a los Pero me da la impresión que por debajo de la mesa se le está obligando. Pero yo pregunto, eh, si se fuera a aplicar el 15% de eh, reducción, de abatimiento del gasto en inversiones, en suministro, en gasto de funcionamiento, que implica eh, unos... 1.400 millones de pesos ese ajuste. Espero que no sea la alimentación, pero también me pongo a pensar, ¿es el transporte de discapacitados? ¿Es eh, la limpieza de las escuelas en el marco de esta necesidad, de este clima de riesgo sanitario? ¿Qué sería? Entonces, eh, la voracidad fiscal no puede... Eh, pasar por arriba el derecho de los niños a comer, porque eso sería absolutamente inaceptable en un país de construcción de una sociedad de iguales, por lo menos en, en la utopía bareliana. Y, y, y a mí me gustaría además dar un ejemplo de los que el ministro se equivocó mucho. El ministro citó el la cámara varios ejemplos de escuelas donde estaba esta diferencia. Citó, por ejemplo, la 193, la que está ahí, la, la que era la noruega, en Barreiro, en Positos. ¿no? Es una escuela de tiempo extendido. Obviamente todos los que están en, en la escuela, que asisten a la escuela, están en el padrón, porque todos tienen que almorzar. Y, y voy a tomar exactamente los números que manejó el ministro. El ministro dice, en la escuela... 193. Se pagaron 7.440 porciones. Esta es tercerizada. Asistieron 6.831 niños en el mes. El porcentaje de asistencia fue de 91,8%. La verdad, Bastante que la alto. eligió mal el ministro. Lo más probable es que en otra escuela eh, hubieran faltado un poco más. Pero desde que empezaron las bandejas. Ni el profesor Rama, ni, ni el presidente Bonilla del Códice Siguiente, ni, los, ni las administraciones subsiguientes, nadie se animó a decir: mándenme porciones de menos, porque como en general faltan, en lugar de mandarme todas las porciones del padrón, mándenme en 20 menos. Nadie lo hizo. Yo quisiera saber si es esto lo que se está planteando. Se está planteando que nosotros en una escuela donde están autorizados a comer 300, pidamos 250 porciones y el día que van 280, pongamos a 30 niños, sortiemos 30 niños y le digamos, a no, ustedes, hoy no les toca comer, porque como el promedio es que llegan 250 porque falta ese 15%, bueno, yo la casualidad que hoy, el día está lindo, vinieron todos o casi todos. Algunos no comen. Esto jamás se planteó. Entonces, yo digo, porque estamos entrando en un terreno con esta instalación de la sospecha y de la duda y la descalificación eh, que, que termina lastimando mucho. Lastima en términos de igualdad, lastima en términos de enjuiciamiento a los maestros, a los auxiliares, a los derechos de los niños. A las familias que pueden y tienen el derecho de que sus hijos. Mis hijos fueron a una escuela de tiempo completo. A la 41, que está ahí en a la vuelta del Palacio Legislativo. No me hubiera gustado que un día no le tocara comer a él. O que alguien lo hubiera hecho parar diciendo: ¿Cuán pobre es usted? ¿No puede traerse un tupper de su casa? Mis otros hijos iban a, a una escuela de cuatro horas, lo más grande. Pero nunca tuvimos. La afrenta que implicaría algunos niños pueden comer y otros los que se autodeclaran que realmente lo necesitan y otros este, no tienen derecho. Muchas gracias, Héctor Florit, por habernos acompañado. Me quedo con una frase tuya de. Muchas frases me quedo tuyas, pero hay una en particular que la voracidad fiscal no se puede meter con la comida de los niños. Yo traducido al barrio le diría, bueno. Con la comida de los niños no se jode. ¿no? La verdad que me pone nervioso este tema. Quiero ver cómo se comporta después en el presupuesto. Pero sería terrible que en el Uruguay pasáramos de 300.000 chiquilines y chiquilinas comiendo en las escuelas a, a ajustar ahí. ¿no? Ajustar ahí. No, 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 no cualquiera ajusta ahí. ¿no? A mí me preocupa y me parece que está bien si vos te preocupás. Porque no está nada claro lo que va a suceder. Gracias Héctor Florit por haber venido. Gracias. Vamos... A un corte, seguí poniendo el hashtag legítima defensa y enseguida volvemos porque todavía nos quedan dos bloques, dos bloques para seguir disfrutando este programa. Por lo menos nosotros lo disfrutamos mucho. Esperamos que ustedes también lo estén disfrutando en sus casas. Gracias a todos, vamos a un corte y enseguida volvemos. En Casmo, estamos para cuidarte también a la distancia, porque desde ahora todos los socios de Casmo cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmo te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmo, estamos para cuidarte. Es un arte con el que nacemos. Blanco o tinto. Y lleva los dos. Por suerte hay un lugar donde no necesitas negociar. Cuanto más compras menos pagás. Macromercado es negocio. Si pensamos en un municipio para la gente, pensemos también en un municipio saludable. Tenemos la ventaja de contar con muchos clubes deportivos en la zona. Por eso hemos ido hablando con cada uno de ellos para saber las necesidades, sus propuestas y qué cosas pueden ofrecer para el barrio. Eh, y en los clubes que tienen actividad social, ya la presencia en la comunidad abarca entre 3.000 y 5.000 personas de, de la comunidad. Nosotros vamos a necesitar más cercanía, claridad en las ideas, mucha humildad y mucho afán de trabajo colectivo. Porque esto no empieza hoy, viene de lejos y va a continuar. Lo vamos a continuar siempre y para eso unidad, más unidad y más unidad. Porque la unidad no suma, la unidad multiplica. Una vez y otra vez van a intentar ponernos los unos contra los otros. Conmigo no lo lograrán y eso es un compromiso que yo asumo. Yo me comprometo siempre. Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos por estar ahí, por poner el hashtag Legítima Defensa. Me han dicho que somos primera tendencia sostenida en las redes sociales, lo cual me resulta increíble como todos los viernes, pero es la novena vez consecutiva y es todo gracias a vos que nos estás mirando y que nos estás apoyando y ayudando a difundir este programa. Nos metemos un poquito en el panorama internacional porque siguen pasando cosas en toda la región y eh, bueno acá tenemos bienvenido Federico Jurkovic. Nos vas a hablar un poco de la, por lo menos de la inhabilitación que está intentando hacerse en Ecuador con Rafael Correa que como ustedes saben está en Bélgica. Eh, intentaba ser candidato a vicepresidente en un estilo lo que hizo, la movida que hizo Cristina en Exacto. Argentina, los números le dan bien en la intención de voto, y el gobierno. Ya actuó para ver cómo lo inhabilita por esto, por aquello, por, ¿no? Y también tenemos el caso boliviano, ¿no? Creo que esas eran las la dos cosas que me ha dicho Fede que veníamos a tratar. Bueno, Fede, contanos un poquito. Alejandro, buenas noches y se preguntarán qué hace Wilson si vamos a hablar de Bolivia y de Ecuador. La idea es tratar de contextualizar los procesos que vive la región y ubicar a Uruguay, tanto en el pasado como en el presente. ¿Cómo se ubica justamente en esas oleadas que ha recorrido la región y recorre con dictaduras, democracia, progresismo, neoliberalismo de nuevo? Recordemos entonces, Leandro, vamos a hablar de proscripciones y de fraudes en los procesos electorales, que es lo que está pasando concretamente en Ecuador y Bolivia y más o menos esa información que hemos tratado en varios programas. En 1964 hay un golpe de Estado en Brasil contra Joao Goulart con apoyo de Estados Unidos. Brasil y Estados Unidos nos van a acompañar hasta el final del informe por la importancia que tienen, obviamente. En Uruguay, eh, vamos hasta el año 71, ya se hablaba de que se venía un golpe de Estado. Encontré recortes de diarios españoles que decían, no pasa de Semana Santa que los militares eh, tomen el poder. ¿Qué pasaba? En febrero de 1971 se había fundado el Frente Amplio, Wilson Ferreira Aldunate en el Partido Nacional era un líder popular que arrastraba... Eh, literalmente masas, y se veía que la elección de ese año podía poner en riesgo al gobierno de Jorge Pacheco Areco y en todo caso la continuidad. ¿Y qué pasa, Leandro? Hemos hablado varias veces de los intentos reeleccionistas, se han cuestionado a Evo, a Lula, a propio Zelaya en Honduras por querer la reelección. En aquel año eh, Pacheco crea la Unión Nacional Reeleccionistas y convoca para el mismo día de las elecciones una elección paralela, que era si la gente votaba que sí quería la reelección. Y Pacheco era el más votado, se quedaba otro periodo. Pero como la gente dijo, no, reelección no, sumó los votos de Pacheco a los de Juan María Bordaberry que fue el que terminó ganando. Pero hubo denuncias de fraude muchos años. Exactamente. Todo. Déjame dar este dato. Claro Juan María Bordaberri sacó 60.000 votos menos que Ferreira Aldunate, mano a mano, digamos, y la elección del partido colorado la terminó ganando por 12.000 votos. Hubo fraude. Estamos mirando acá. Este es el día, en diciembre del 71, donde Wilson Ferreira dice que hubo fraude, aparecieron eh, boletas en el Miguelete. Pero no es ya solo lo que decía Wilson en aquel entonces. En 2009 se desclasifican archivos de Estados Unidos y se confirma que Brasil había este, contribuido con el fraude y había un plan de invasión por si llegaba... Claro, a pasar había un plan algo. de invasión acá. Decía, bueno, si acá gana lo que no tiene que ganar, entramos. ¿no? Entonces, esa es la lógica que se empieza a repetir. Vino la dictadura en toda la región, no solo en Uruguay, ahí nos igualamos lamentablemente. A la salida de las democracias en Uruguay hubo proscriptos. Eh, Wilson Ferreira estaba preso y Liber Serengi. No pudo competir en las elecciones de ese año. Entonces, eh, esas dos palabras están hoy, en 2020, recorriendo la región. En el caso de Bolívar, vamos a decir que esta semana pasaron muchas cosas, entre ellas que se volvió a correr la fecha de las elecciones que habían acordado todos los partidos políticos en junio para que sean en septiembre. Eh, el gobierno de Yanín Áñez dijo, no, van a ser en principio en octubre, habrá que ver, en definitiva, si Porque son Porque además Yanín no cuando. Tomó el dictatorialmente, para nosotros no hay ninguna duda. El canciller, viste que acá se discute si algo es una dictadura sí, o no. Sí. Bueno, sobre Bolivia no hay ninguna duda de que Yanin Áñez dio un golpe de Estado en octubre del año pasado, dijo 90 días para regularizar. Pero va a llegar a cumplir un año. Va a llegar a cumplir un año, exactamente, y volvemos a hablar de Brasil. En los días previos al golpe en Bolivia y durante las primeras horas de ese golpe, hubo un contacto muy fluido en la Embajada de Brasil en Bolivia. Incluso se habla de que se hubo presencia de eh, delegados brasileños en la designación de Janine Áñez como presidenta interina. Eh, esta semana también eh, desde el Poder Ejecutivo en Bolivia se amenaza. A los integrantes del Tribunal Supremo Electoral de que si no toman medidas contra el movimiento al socialismo para proscribirlo, pueden terminar presos por no cumplir con sus deberes. Estamos hablando de que Evo Morales ya está proscripto, exiliado en Argentina, y ahora se va contra el partido político mayoritario del país, el movimiento al socialismo que marcha primero en todas las encuestas. Leandro, ¿por qué lo quieren proscribir? Porque Luis Arce dijo que marcha primero. Lo que pasa es que hay una ley en Bolivia que dice que no se pueden difundir trabajos de estudio de opinión. Le hicieron una entrevista a Luis Arce, él dice que contestó que una encuesta que ellos tenían estaban primeros, y a raíz de eso ahora hay una amenaza sobre los integrantes del tribunal, perdón, Supremo Tribunal Electoral de que si no proscriben al más, entonces eh, los van a terminar procesando. Ese es el contexto en el cual se corren las elecciones. Y un tercer dato de esta semana en Bolivia, Janine Áñez envió un proyecto de ley al Parlamento para dolarizar la economía boliviana. Déjame hacer un comentario. Claro ¿no? sí. Fíjate lo que estamos hablando, que una persona, un partido que además es el que marcha primero en las encuestas, lo van a tratar de proscribir porque el candidato dijo, che, ando bien en las encuestas. Ese es el argumento, o sea, ya no. ni siquiera la quieren dibujar. Y además te quiero hacer un comentario, porque me parece muy importante, en el contexto donde en Bolivia están recogiendo a los cadáveres en la calle porque la pandemia ha golpeado y ha sido tal la inacción del Estado boliviano que en este momento están recogiendo cadáveres de personas que murieron por el coronavirus en las calles y en los vehículos, incluso es una cosa extraordinaria, ¿no? Terrible, sí, lamentable. Recordemos que el candidato del MAS es Luis Arce eh, Catacora. Catacora, que fue ministro de Economía durante mucho tiempo de las presidencias de Evo Morales y fue el artífice de lo que se llama el milagro boliviano. Fue el país que más creció en promedio en la región durante las presidencias de Evo Morales, que lo pusieron a la cabeza de Latinoamérica en ese sentido, eh, nacionalizando los recursos naturales. Esta semana Yanine Áñez propone dolarizar. La economía eh, boliviana. Y un proceso muy similar está pasando en Ecuador. Ustedes saben, lo decía Leandro, está en Bélgica desde que dejó la presidencia. Empezó un lawfare contra él y otros integrantes de su uh, gobierno. Hoy por hoy eh, el partido de eh, Rafael Correa, que en realidad es su movimiento eh, al cual él se adhiere en 2008, fue proscripto también. Estamos hablando. Eh, quiero decir bien el nombre: Fuerza Compromiso Social. Es eh, el movimiento, el partido político que fue proscripto esta semana en Ecuador, Leandro. ¿Y cuál es la estrategia que va a seguir Rafael Correa? ¿Qué se puede decir sobre eso? Se puede decir que hace 10 días lanzó UNE, que es una plataforma de organizaciones sociales y movimientos políticos, donde hay un partido que podría llegar a servir de plataforma para una candidatura. Pero eso está muy difícil porque, entre otras cosas, se han aprobado normas en estas semanas donde obligan al candidato a presentarse presencialmente e inscribir... Su candidatura cuando no era así, y obviamente, si Rafael Correa hoy por hoy va a Ecuador, queda preso porque tiene más de 20 causas en su contra. ¿no? Es, es, es una andanada increíble. Pero déjame decir algo: este partido político que acaba de ser proscripto porque no cumplió con formalidades en la inscripción, ya participó en elecciones. En marzo de 2019, este movimiento fue la fuerza política más votada ganó prefecturas claves como la de Pichincha y un montón de cargos selectivos y hoy por hoy marcha como primera opción política en un Ecuador que también está devastado eh, por la pandemia, se han tomado eh, muy malas decisiones y el presidente Lenin Moreno tiene un 5% de aprobación. Ustedes lo escuchan, ¿no? Estamos hablando de dos países, Bolivia y Ecuador, donde la aprobación de, lo, de las autoridades es mínima, donde además el desastre económico y el desastre sanitario es tremendo donde los dos candidatos, o sea, las dos figuras más relevantes de la política, que son, en un caso Evo Morales y en el otro Rafael Correa, viven en el exilio y sus fuerzas políticas, que son las mayoritarias, están siendo proscritas por argumentos que son increíbles. Tomarlo en cuenta porque es así como está funcionando la política en América Latina. No está funcionando con elegancia, esto no se está haciendo, digamos, eh, con... con para cuidar las formas. Es, es brutal, ¿no? Es de bruto nomás. Exactamente. Y como siempre pasa en la región, nunca son episodios aislados. Hay estrategias definidas, ya hemos hablado del loafer, de cómo se repiten ciertos parámetros, el caso de Bolivia y Ecuador. Es bien claro, volvamos a Uruguay para contextualizar cómo está Uruguay hoy por hoy. En, en, en el marco latinoamericano. Obviamente, acá hubo transiciones desde la democracia para acá de partidos políticos, es una fortaleza eh, de Uruguay como país que se destaca por fuera. Sin embargo, hay que decir que también hubo un cambio de signo ideológico y eso rápidamente se está notando en muchos sectores que tienen que ver con la diplomacia, con la inserción internacional y de qué lado se para el país. Sabimos que el presidente Luis Lacalle Pou descartó a su canciller eh, inicial porque, primero, eh, no declaró a Venezuela como una dictadura y, entre otras cosas, porque estaba eh, reacio a votar al candidato de Estados Unidos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente Estados Unidos tiene ese rol eh, de imperio en la región y de promotor de varias eh, de las desestabilizaciones actuales y pasadas, Leandro, y, y quería cerrar con algo que tiene que ver con el embajador de Estados Unidos aquí. En eh, Argentina lo vemos donando algunos este, eh, insumos para combatir la pandemia, pero sobre todo hay unas declaraciones de él. Se llama eh, Ken Shores, eh, asumió la embajada de Estados Unidos en Uruguay en septiembre de 2019. O sea que es prácticamente un recién llegado. Tuvo tanto tiempo con el gobierno del Frente Amplio como el de la coalición eh, multicolor. Le preguntaron hace poquito. En torno a la fecha del 47 años del golpe de Estado el 27 de junio aquí en Uruguay, ¿cómo veía el nuevo gobierno? Le preguntaron. Y él dice, creo que estamos presenciando un cambio generacional en Uruguay. Las acciones de este nuevo gobierno parecen reflejar mejor los propios valores y tradiciones democráticas de Uruguay, lo que aparece como importante para el futuro del país y las preocupaciones de sus ciudadanos. El Frente Amplio bueno, va a hacer un pedido de informe a ver por qué dice estas declaraciones pero en definitiva ayudan a ver cómo está jugando Uruguay en este contexto, cómo se vincula con el gobierno de Yanín Áñez, qué dice o no dice sobre lo que está pasando en Ecuador pero sí sabemos que piensa que en Venezuela hay una dictadura, Leandro. Gracias, Federico. Me contaron que el embajador nuevo. Ken George, sí. No, no habla ganadero. español. No habla español todavía, pero va a terminar hablando, no te preocupes. Porque está, está, está interesante que pongan un embajador que ya ni siquiera habla español. ¿no? Pasa que no es embajador, es un empresario, fue diputado durante cuatro años, viene del estado de Texas, hizo la secundaria con George Bush, es republicano y es amigo de Trump. Por eso está aquí en este momento también, ¿no? Bueno, ahí, ahí tenemos este. Yo qué sé, para mí es, es tremendamente elocuente que te manden un embajador que no hable español. Ya es como. No sé, es, el, es, el, es un escándalo, ¿no? Uh -huh. Nosotros no podríamos entrevistarlo, porque nosotros solo hacemos entrevistas en español. <laughs> bueno, gracias, Federico Yurkovich. Sí, te, eh, gracias a ustedes. Esto es una cosa del panorama internacional actual que hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta. Porque Uruguay declara dictadura a Venezuela. Pero el del resto no se pronuncia, no tiene problema en sentarse en la misma mesa, en el Mercosur, claro. con Janine Áñez, y, y dejar que todas estas cosas pasen sin decir una sola palabra. Mientras tanto, seguimos votando al, al, al candidato de Estados Unidos al BID, claro. buscando una línea. Y es bien importante por lo que se viene, porque el BID se habla de que va a tener un rol de eh, fiscalizador de hacia dónde van los gobiernos. Si no hay un gobierno que se alinee con la política de Estados Unidos, entonces viene la sanción. Que es un poco lo que se implementó ahora con Cuba, Venezuela y Nicaragua, que es aplicar sanciones para tratar de este, demoronar más todavía los procesos que justamente se definen como revolucionarios en esos tres países. Muchas gracias Federico Yurkovich, gracias a todos ustedes por estar ahí. Seguir poniendo el hashtag Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa. En Casmo estamos para cuidarte también a la distancia. Porque desde ahora todos los socios de Casmo cuentan con Telemed, un servicio de videollamada para que puedas consultar con médico o especialista desde tu celular, tablet o computadora sin moverte de tu casa. Desde la app o la web, Telemed Casmo te brinda una atención de calidad y rápida respuesta. Casmo, estamos para cuidarte. Si pensamos en un municipio para la gente, pensemos también en un municipio saludable. Tenemos la ventaja de contar con muchos clubes deportivos en la zona. Por eso hemos ido hablando con cada uno de ellos para saber las necesidades, sus propuestas y qué cosas pueden ofrecer para el barrio. Eh, y a los clubes que tienen actividad social, ya la presencia en la comunidad abarca entre 3.000 y 5.000 personas de, de la comunidad. Es un arte con el que nacemos. ¿Blanco o tinto? Y lleva los dos. Por suerte, hay un lugar donde no necesitas negociar. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. vemos con Legítima Defensa nuevamente, como hago en todos los bloques, agradeciéndoles a todos ustedes que están ahí acompañándonos desde el 15 de mayo y desde el Uruguay, pero también desde muchas partes del mundo. Gracias además por haber transformado Legítima Defensa por novena vez consecutiva en tendencia en las redes sociales. Eso es muy importante porque nos ayuda a difundir la existencia de este programa, porque este programa se difunde así, no tiene otra, otra forma de difusión que lo que ustedes puedan compartir en las redes sociales y en el boca a boca. Tenemos ahora el agrado, vamos a cambiar totalmente de tema en relación con lo que veníamos antes, el, el último bloque. Eh, tenemos el agrado de recibir a la arquitecta Silvana Pizano, que es la directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo, y a Sofía Pinto Robán, periodista de esta casa. Porque a mí me. Yo, yo tenía mucha, muchas ganas de, de, de invitarla, porque una cosa que me, me parece que no está, no tiene mucha visibilidad, pero que es muy importante, ¿qué pasó con la gente, por ejemplo, que durante la pandemia vivía en las pensiones de Montevideo? ¿verdad? Miles de personas viven en pensiones y la mayoría de esos son trabajadores informales o formales, eh, no, informales, que vieron restringido todos sus ingresos. Y en las pensiones ustedes saben cómo es. Si no pagás, te echan, ¿no? Terminás durmiendo en la calle, básicamente. Este, y entonces yo sé que la intendencia intentó paliar esa situación de algún modo y quería que conversar con, con Silvana que cuál fue la estrategia y cuál fue el resultado que eso tuvo. ¿no? Porque todavía se vive la emergencia sanitaria, la calle está cruda, el frío es real y hay miles de personas, muchos de ellos inmigrantes, que, que viven en las pensiones de Montevideo y son capaz que una de las poblaciones más vulnerables que hay. ¿no? Gracias, bienvenida Silvana. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar. Hoy acá con todo el equipo de Legítima Defensa. Eh, sí, la verdad es que, bueno, eh, en el marco de esta coyuntura pudimos rápidamente, desde eh, la intendencia de Montevideo, poder dar respuesta. Como bien tú decías, hay más de eh, 4.500 personas en Montevideo. Empezamos con un, con un enfoque muy territorial en el municipio B, porque. Generalmente están ubicadas en el. Son en céntricas. Sí, exacto, en las zonas más céntricas, pero también pasamos al C y al D, porque también en La Unión hay muchos barrios donde hay muchas, muchas personas viviendo en pensiones. 4.500 personas eh, registradas en pensiones. Hicimos rápidamente un censo porque sabíamos justamente que el, la primera este, preocupación era que esas personas, al reducir sus ingresos, justamente pudieran quedar en situación de calle. Entonces, fue una política focalizada. Hoy podemos decir que eh, el, el 1.500, 1.151 personas recibieron un subsidio focalizado que permitió... Durante dos meses, los meses de más restricción, ¿verdad? Por la emergencia sanitaria, eh, aproximadamente de seis mil pesos por mes el subsidio. Y bueno, y entonces ha sido, ha sido una respuesta rápida que pudimos este, aportar para que justamente las personas pudieran, eh, bueno, ejercer su derecho a permanecer en, este, en estos lugares. Poder hacerlo visible, pero además no nos quedamos tampoco en, en, en esto que es muy importante y es justamente el subsidio, ha sido este, lo que nos movió a, a ese derecho de las personas a estar en un hogar, ¿no? Cuando, cuando el gobierno nacional exhortaba a quedarse en casa. Bueno, pero hay que tener casa, ¿verdad? Digo, para poder... Sí, porque si no. gente la habrían echado a la calle. ¿no? Exactamente. Entonces, además de eso, también nosotros rápidamente en un convenio que teníamos con, eh, con Facultad de Derecho, pudiendo dar asesoramiento para todas las personas. También, digo, asesoramiento legal. Y a su vez ahora estamos abriendo justamente después de una, una inspección eh, muy rigurosa. Desde Convivencia y Contralor de la Edificación de nuestro, de nuestro Gobierno Departamental, sobre una muestra de 24 pensiones sobre 243 que estaban registradas, estamos haciendo una inspección y desde ahí estamos diseñando una política que nos permita mejorar, aportar justamente para mejorar las condiciones de habitabilidad e higiene para las personas. Es que justamente también en las pensiones muchas veces lo que pasa es que hay de repente muchas personas en el mismo cuarto o hay toda una familia, incluso cuando es un solo núcleo familiar, pero hay como cierto. Eh, la distancia social, digamos, que, que hay dentro sería muy difícil. Y me preguntaba un poco más a mediano y largo plazo, más allá de esta coyuntura, y es, viendo que por ejemplo la Lux se eh, sacó el tope a, a alquileres en ¿Es general. ¿Hay alguna forma de regular que, que se pueda poner un tope, por ejemplo, a las pensiones? Porque también muchas veces son como la solución para la gente que está en una situación de mayor precarización y no tiene margen para negociar de repente y se sabe que hay pensiones que son muy caras, casi lo mismo que alquilar un mono ambiente, eh, con respecto a las prestaciones que, que hay. Entonces, ¿hay alguna forma de poder, de que eso se pudiera llegar a regular o es imposible incidir ahí? Sí, a ver, lo que lamentablemente para los derechos justamente de todos, de todas las familias y todas las personas que están en un formato de arriendo de, de alquiler, eh, bueno, lo que está planteado ahora es, es, es una preocupación para esos derechos porque, eh, como bien tú lo decías, hay, se está propuesto un desalojo express como... Este, rápidamente las personas que no paguen pueden, pueden quedar en la calle porque, porque al quitar el tema de, este, de, de las garantías y paralelamente ¿no? eso digo, en principio parece ¿no? de la, la flexibilización y el retiro ¿no? digo, que es lo que está planteando porque esto es una política, la política habitacional. Es, eh, forma parte de las responsabilidades y las competencias del gobierno nacional, ¿verdad? Este, pero sin duda que eh, la política habitacional no está en el aire, ¿verdad? está en la ciudad. Y para nosotros, desde, desde la Intendencia, lo importante es poder apoyar... Eh, justamente favorecer la posibilidad de que todas las personas, más allá inclusive del arriendo, las personas que están en pensiones, pero también desde lo que nosotros damos, que es el suelo urbano, para que justamente estas políticas habitacionales se puedan desarrollar, puedan justamente estar en la ciudad consolidada, ¿no? Y en, ese, en esa línea, nosotros venimos trabajando. Un proyecto muy interesante que veníamos en acuerdo hasta con el, con el gobierno que estuvo hasta el primero de marzo, en realidad, que es eh, la construcción de viviendas públicas para alquilar. Se trabaja en coejecución, eso ha quedado ahora este, en el marco del ajuste que nos están planteando desde el gobierno nacional, está congelado pero nosotros inclusive hemos puesto a disponibilidad para, esta, para el desarrollo de esta política de arriendo y de alquiler social en el centro de la ciudad, hemos puesto dos de las fincas que hemos recuperado, fincas que estaban en abandono, en desuso, nosotros la hemos recuperado para nuestro instrumento de redistribución urbana, que es la cartera de tierras e inmuebles y para desarrollar eso y bueno, tener más posibilidades de que las personas y las familias puedan permanecer en la ciudad, ¿verdad? Donde están todos los servicios, donde tenemos el acceso al agua, donde tenemos el saneamiento, el alumbrado, el espacio público, la posibilidad de ir a la escuela, a todo el equipamiento del servicio social y para eso nosotros es el respeto por el derecho a la ciudad. Una pregunta. Hoy, hoy mismo nos entregaban alguna de estas, oh, no sé qué se hacía con una de estas fincas. Sí. Me refiero a casas que estaban abandonadas o que tenían sí. una deuda superior a su valor de tasación, sí. que se están siendo expropiadas de algún modo. No sé sí, cómo... nosotros comenzamos este, expropiando justamente 25 de estas, de estas fincas abandonadas, cuyo valor de tasación. Era prácticamente igual que la deuda que tenían con el gobierno departamental. O sea, transformamos un pasivo de la ciudad, un abandono, ¿verdad? Una deuda, inco incobrable además, porque eran deudas que tenían más de 10 años, este, estas, estas 25, esas fueran, fueron expropiadas, se incorporaron a, a esta cartera de suelo urbano que llamamos la cartera de, de, de tierras e inmuebles, este, y eso ha sido, eh, la, tenemos cinco, dos este, recuperadas que tienen que ver con esto de, del alquiler. Una de la que tú nombrabas ahora, Leandro, que sí, hoy ha sido un día muy lindo porque se han mudado eh, dos de, eh, de las familias, dos mujeres, madres, porque es... Para este, familias mujeres, encabezadas por mujeres con hijos, en una que hemos transformado, que es una, le llamamos un, la casa transitoria, porque estas familias justamente están saliendo ¿no? eh, de un, en un proceso social y de acompañamiento, de una situación de calle, o sea, de un estado de, en, en determinado momento, de cierta este, vulnerabilidad. Y hoy están, eh, justamente, hoy se mudaron a esta, a esta casa para incubar, que está en la calle Agraciada, en pleno también, este, Agraciada y San Fructuoso, en pleno centro consolidado de nuestra, de nuestra ciudad, porque además muchas de ellas hoy ya están, bueno, con trabajos que están vinculados eh, justamente con, con la localización, ¿no? Entonces es importante esto, y bueno, y hoy sí es un día. Este, muy, muy, muy lindo desde ese, desde ese punto de vista. En la presentación de este proyecto de, de fincas, se dice que desde un enfoque también social se intenta promover la participación de la gente que está involucrada, sí. que no sea como algo que salga solo de la Intendencia, y de qué forma se promueve la participación de esas personas dentro del proyecto. Bueno, a ver, tenemos algunos proyectos que dan cuenta de estas nuevas formas de habitar o formas de habitar también que se necesitan, ¿verdad?, digo, para la ciudad, ya sea en arriendo, viviendas transitorias, tenemos un proyecto de vivienda, de co-vivienda en realidad, que tiene muchos nuevos espacios comunes también, pero también hemos puesto a la disponibilidad de esta recuperación de fincas abandonadas algunos proyectos vinculados tanto con economías alternativas, estamos hablando de economía... Eh, eh, por ejemplo, de cooperativas, economías, mm, colectivos que, que trabajan este, digo, por, por otras formas ¿no? de, de producción, pero también tenemos una línea eh, y ahí es donde la participación se hace, ¿no? en todos está latente, pero se hace como más fuerte en proyectos inclusive de cogestión y de autogestión de los colectivos. Porque, por ejemplo, ahora hemos, hace 20 días, entregamos la llave a, a, a dos colectivos, a, perdón, a cinco colectivos feministas en, también en la calle Agraciada, están vinculados con, la, con un, espacio, un gran espacio público que, que inauguramos en, en marzo, antes, antes del COVID, el, el 7 de marzo, en la previa al 8, este, que se llama Las Pioneras. Bueno, ahí hay colectivos que están autogestionando dos de estas eh, fincas también recuperadas, pero también en Palermo tenemos también otro, otra, otro proyecto que está siendo, este, hoy está en licitación y está vinculado con una casa cultural para el colectivo trans. Así que eh, esto tiene mucho de la participación y no quiero, por último, por lo menos... Eh, mencionar un, un proyecto muy importante de cooperativa dispersa que le llamamos, que es en varios lotes, es un, también es un proyecto piloto, son más de 25 familias que están, eh, ya están conformadas en una cooperativa y que tienen, están realizando su proyecto en convenio con FUCPAN, con el Centro Cooperativista del Uruguay, con la Facultad de Arquitectura. Con la comisión de vecinos y vecinas de el derecho a la ciudad de eh, que están trabajando en Ciudad Vieja por el derecho a permanecer en el barrio y están conformando esta cooperativa que también está en estas fincas recuperadas. Y el marco Perdón. que el marco normativo ahora dice que la casa tiene que tener 10 años de, de abandono o, o de deuda acumulada, digamos, y cierto porcentaje de la tasación. Pero viendo tantas casas que hay abandonadas y eso es algo que siempre está como la consulta popular, ¿habría alguna forma de que, sin que pase ese tiempo, si el dueño, la dueña de la, de la casa o del inmueble ya sabe que, que lo va a abandonar, que fuera algo como más proactivo desde esos propietarios de decir, bueno, eh, entrego la casa de alguna forma y, y se pasa esto mismo, ¿no? Como que la deuda de alguna forma se termina anulando, digo. También puede ser. Hay, hay varios instrumentos, nosotros empezamos con esto, digo, pero. Inclusive cuando comenzamos con este proceso de recupero y de transformación, eh, partimos en, solamente en dos municipios, en el C y en el B, con 336 fincas a estudio. Comenzamos justamente con estas que tenían, eh, a partir de la ley de ordenamiento territorial del 2008, nos permitía compensar la deuda. Entonces, como eran deudoras, y prácticamente se compensaba, en realidad, por eso digo, es un claro. proyecto de gestión. Pero aquí nosotros, el gobierno departamental, con esto ha abierto una puerta y, 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 y le ha dado, le hemos dado materialidad también a esto que es, ¿no? ¿Cómo se enuncia el derecho a la ciudad? Bueno, forma parte con eso, con la posibilidad de acceso también a este suelo urbano vacante puede ser también nombrado así pero hay muchas otras posibilidades a partir de, eh, bueno, de, de también de ciertas licitaciones u otros procedimientos que también pueden eh, justamente llegar más suelo urbano para la cartera de tierra. ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, Silvana, pero quiero hacerte una última pregunta, eh, porque me parece que además es muy importante para la gente que está siendo afectada sobre esto. ¿Qué pasa con la relocalización del asentamiento de la Fortaleza del Cerro? Porque se supone que ya estaba el terreno, que ya estaba licitado, y ahora la gente está diciendo que no le van a construir la casa. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Hay un malentendido entre el Ministerio de Vivienda, la Intendencia? Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo en eso? Sí, a ver, el. Asentamiento Fortaleza, que tiene, que tiene una historia, digo, inclusive en el. Son 41 familias que están viviendo justamente en un lugar geográfico muy complejo. Ya a partir del, del 2010, por intermedio del, de, del plan Juntos, se, se había intentado relocalizar, porque ahí nosotros trabajamos con el con el derecho de las familias a permanecer en los lugares que han ¿no? Digo, eh, construido y aportado, pero obviamente hay algunos lugares en que se necesita relocalizar por la accesibilidad o por contaminación o por inundabilidad. ¿no? Entonces, ya había tenido un intento, pero las familias no, no habían querido en ese momento, estamos hablando prácticamente de 10 años atrás porque este, bueno el plan les ofrecía un lugar muy lejano y las familias eh, necesitan por las redes las mujeres en eso lo tenemos como muy presente porque para resolver la cotidianidad de la vida se construyen redes ¿no? Digo, este, vecinales y familiares que bueno, que se quiere permanecer, muy cerca. Entonces, nosotros hace dos años, a partir de una intervención concreta del, del intendente, inclusive con, eh, de Montevideo, con el, con el presidente este, en ese momento, Tabaré Vázquez, eh, logran justamente poner la emergencia para relocalizar. En el 2018, eh, nosotros salimos justamente a, eh, como nos... Nos corresponde este, desde la Intendencia a adquirir ese suelo urbanizado, ¿verdad? Digo, para poder desarrollar el ministerio este, y construir eh, la vivienda, en ese caso la Dirección Nacional de Vivienda. Se realizó el proyecto ejecutivo, el, eh, el gobierno anterior dejó el 26 de febrero aprobado inclusive una ampliación de una licitación que tenía con una empresa que había hecho otra relocalización para eh, empezar aprobado por el, por el Tribunal de Cuentas con la, por supuesto, la asignación presupuestal que correspondía para la construcción, pero hasta el día de hoy eso está eh, bueno sin comenzar las obras. Nosotros... Los vecinos dicen que el Ministerio de Vivienda les dijo que no se iba a construir porque iban a usar esa plata para, para las personas que no tienen hogar. ¿no? No sé sí, qué. eso la verdad es que este, digo, es un, digo, una muy mala señal del gobierno eh, nacional porque, eh, justo, primero porque esto, digo, se supone que lo que no comienza es porque está en una definición que el gobierno nacional ha tomado. De un, de un ajuste, ¿no? Y están ajustando eh, en estos proyectos que, este, donde, la, donde las familias más lo necesitan, ¿no? Pero digo, en realidad poner en contra pobres contra pobres, la verdad es que no, no, no está bueno. Nosotros eh, hemos, inclusive en esta semana pasada, hemos vuelto a... Este, eh, después de 20 días a solicitarle inclusive una reunión con el intendente uh, y estuvimos con, con la ministra y con su equipo justamente y una de las tantas cosas que están hoy congeladas como parte de otros instrumentos como compra de vivienda usada como otros otros proyectos este de relocalización y de regularización de asentamientos donde, bueno, las familias son las que están este, esperando para que, ojo, no estamos hablando de nuevos, que tenemos mucho para hacer para adelante, más allá de todo lo que se hizo, sino de cumplir con los compromisos que tenemos asumidos con las familias. Eso es lo que nosotros este, ponemos por delante de todo, ¿no? Y una puntualización: la licitación en realidad no se dejó sin efecto, es decir, no es que ya la anularon y las familias digan, tá, esto ya no va a pasar, Buscar alguna otra solución o que se pueda buscar una alternativa. La licitación quedó como en pausa, entonces tampoco se sabe si va a pasar o no va a pasar. Que las familias es, imagino que es una situación de gran incertidumbre. Sí, exactamente. Sí, está sin adjudicar y ese es el, ese es el paréntesis que, que tienen. Digo, este, bueno, han colocado estos proyectos absolutamente sensibles para. Para, para las personas y las familias que más lo necesitan, y bueno, y han eh, optado por poner estos proyectos que se iniciaban este, ahora, pero que estaba todo pronto, en ese 15% de ajuste que el Gobierno Nacional decretó. Muchas gracias, Sofía Pinto. Muchas gracias, Arquitecta Silvana Pisano. La verdad que el ajuste es tremendo. Cada programa, en cada bloque, el 15, aparece el 15%, ¿no? y a veces afectando a poblaciones extremadamente vulnerables, como. Como en este caso. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos llegado al final del programa. No estuvo hoy Rolando Arbezún con su monitor de conflicto porque estaba un poquito resfriado en su casa. Está perfecto Rolando. Pero bueno, no podía eh, venir. Pero ya desde el próximo viernes se incorpora. Como todos los viernes nos vamos a ir con una canción. En este caso, hoy, 24 de julio, cumpliría años. El maestro Daniel Viglietti cumpliría 81 años. Murió en octubre de 2017. Y decidimos homenajearlo, nos agradecemos mucho a Lourdes Villafaña, su viuda, que nos autorizó a emitir esta canción, eh, de un hombre que fue no solo un poeta y un músico extraordinario, sino uno de los tipos más solidarios que pisaron esta tierra. No había conflicto obrero, estudiantil, donde él no fuera con su guitarra, su poesía, su voz, honorariamente humilde, siempre contribuyendo en cada causa popular, estuvo siempre Daniel eh, Biglietti. Nos vamos con una canción interpretada por él, La Llamarada, es una canción de realidad con letra de, de Julián García y la música es de Jorge Salerno. Jorge Salerno era un estudiante de agronomía que fue, cayó, fue asesinado en realidad en el año 1969 en octubre en la toma de Pando, en realidad después, ¿no? porque él ya, ya no tenía armas, ya había sido detenido y lo asesinaron. Su crimen también continúa impune. También es una canción que habla de los peones rurales, que hoy justo estuvimos hablando temprano. Bueno, me queda decir eso, feliz cumpleaños flaco, donde quiera que estés, donde residan seguramente en el corazón del pueblo, los poetas y los revolucionarios. Soy Leandro Grille y esto fue legítima defensa. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero Hay que ahorrar pa no ser pobre un pión viejo me decía y a él nunca le sobró un cobre pa comprarse una alcancía La la y la y la y la que qué linda la madrugada con ese sol trafoguero guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más y a más no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Lara y Lara y Lara y Lara Lero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los piones, dijo un doctor, no son hombres delicados. A ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados y ilara, y lara, y, lara, y que linda la madrugada con ese sol trafoguero que linda la madrugada con ese sol trafoguero cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero Ilara, y ilara, y lara y lara, y que linda la llamarada Alumbrando al mundo entero.